tiempo y tantos cuantos temas David y Fernando planteen, propongan y ustedes también. Sin embargo, hay cuando menos tres temas de los que no quisiera que dejemos de conversar un poquito en esta noche, ¿no? Y voy a plantearlos de una vez para que vayamos enfocando un poco la conversación, ¿no? Que no se nos disperse tanto. El primer tema va a ser, dado el auditorio joven y dado el perfil académico de los invitados, va a ser educación, ciencia y tecnología. ¿Cómo estamos como país en este momento? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué venimos dejando atrás? Etcétera, ¿no? El segundo tema, de alguna forma se alimenta del primero y lo alimenta también, que tiene que ver con consumo de medios, consumo de medios de comunicación, consumo de noticias, consumo de información a través de los medios de comunicación, que también es una forma de aprender, de enterarnos y de ir configurando nuestra opinión sobre ciertos temas, ¿no? No es lo mismo estar en una situación en la que se puede contrastar una noticia, un contenido editorial, etcétera, a vivir en una sociedad en la que esas opciones de contrastar y de comparar son cada vez menores. Vamos a conversar entonces sobre en qué situación estamos y hacia dónde estamos caminando, ¿no? Y un tercer tema que reitero, también se complementa con los otros dos, que tiene que ver un poco con en qué espejo nos estamos viendo o quieren que nos veamos como país, ¿no? Todo, seguramente muchos de quienes estamos acá hemos conocido, hemos tomado contacto con hermanos venezolanos que han tenido que emigrar y que los tenemos ahora entre nosotros. Y eso nos lleva pues hacia cierta comparación de esta que nos vinieron repitiendo muchos años atrás, de nos vamos a convertir en Venezuela y etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es eso y si además de vernos en Venezuela también podemos vernos en Bolivia, en Uruguay, con los progresos de estos países en ciertos temas, e inclusive en ciertos países de la Europa, de lo que queda de la Europa socialista, ¿no? Entonces, bueno, planteados esas tres aristas, esos tres lados de la conversación de hoy, quiero empezar, David y Fernando, igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a educación, ciencia y tecnología. Como país veníamos caminando en ese sentido. ¿Es mucho lo que hemos avanzado o es más lo que faltó? Y de otra parte, ¿hacia dónde continuamos caminando? Esa posibilidad de tener igualdad de oportunidades, ricos y pobres, urbanos y rurales, hombres y mujeres, a acceso a educación, ciencia y tecnología, ¿estamos caminando hacia mejores días? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo? David, si quieres empezar, luego vamos a ir intercambiando micrófonos y en cuanto hayamos pasado unas dos o tres preguntitas, vamos también a abrir el foro para conversar entre todos, porque es un conversatorio no entre ellos dos y yo, sino entre todos y todas los asistentes, ¿no? David, por favor. Okay. Bueno, buenas noches con todas y todos. Es un gusto estar acá en otro espacio más de las reflexiones que hemos venido haciendo en estos días. Me alegra verles acá, ¿no? Y eso no es demagogia cuántica, es en serio que me alegra verles acá, porque hay que estar muy interesados para el sábado en la noche, en que todos podríamos estar yéndonos de farra en medio de las fiestas de Guayaquil. Además, estamos acá dispuestos a discutir de política. Eso me parece que es muy meritorio. Y para ustedes y para nosotros, vienen dispuestos a aguantarnos aquí un par de horas conversando, y entonces hay que felicitarles. Ah, sí, el Fernando tiene razón, es que se debe a que prometieron cerveza, entonces es por eso que todo el mundo está acá. Bien, no, gracias por venir. Y bueno, ya yendo a lo que me preguntabas y nos preguntabas, digamos. A ver, es indudable que el país ha vivido avances en distintos aspectos, y principalmente los 10 últimos años significaron ciertos avances importantes en los temas de educación. Ahí yo señalaría una primera cosa que me parece importante tener en cuenta, que no solo tiene que ver con la educación, sino con lo que fue en general el proyecto político del correísmo, ¿no? Que además se ha discutido poco. Es decir, se suele tener la idea, la imagen, por esto que se ha dicho mucho, ¿no?, que era un proyecto populista, que no sé qué, se suele tener la imagen de que era un proyecto clientelar, es decir, de que compraba. Cuando se habla de eso en política, estamos hablando de que los gobiernos compran a sus votantes o compran su apoyo mediante prebendas, ¿no? Sin embargo, más allá de que quizá en algunos de los procesos de América Latina pudo ocurrir eso,
En el Ecuador, más bien, la tónica no fue tanta esa, sino la implementación de políticas de carácter universal. Eso es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Si el Estado genera una política de educación, es igual para todo el mundo, ¿no? Si genera una política de salud, es igual para todo el mundo. Si definimos cómo vamos a nombrar los jueces, se definen mecanismos que son iguales para todo el mundo. Si estuviéramos en Suecia o en Noruega, eso no sería ninguna novedad. Pero en el Ecuador eso es una tremenda novedad por una razón fundamental. O sea, en nuestro país, o nuestro país en general, es un país poco democrático. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Es un país en donde la gente accede a un puesto en un colegio, a un puesto en una universidad, accede a ser juez, a algún cargo público importante, no por méritos o no por un proceso limpio, equitativo y ordenado, sino por los nexos sociales que tiene. Es decir, si es amigo de, si tiene el apellido tal, si tiene padrino, se bautiza, como se suele decir. Esa es un poco la figura de lo que fue el Ecuador y lo que ha sido el Ecuador históricamente, ¿no? Por eso basta ver el ámbito político. Uno ve a las momias que están resucitando ahora y son las que estuvieron toda la vida en la política. O sea, toda la vida. O sea, el señor Trujillo creo que fue político desde que tenía 5 años hasta los 150 años que tiene ahora. Sigue siendo el mismo, ¿no? Él, todo el tiempo en las esferas de la política. Eso genera una especie de tapa que hace imposible que la gente que está por fuera de esas argollas, de esas redes, pueda acceder a los espacios de decisión, etcétera. Si ya pensamos en la educación, la educación estaba atravesada, porque claro, esto no es solo una lógica de las élites, es una lógica que está presente en todos los espacios y en todos los niveles. En la educación lo que ocurría precisamente era esto de que, piensen ustedes en una imagen muy sencilla, ¿no? ¿Cómo se hacía para obtener un cupo en un colegio público? A hacer la cola desde el día anterior, la gente dormía ahí, había gente que iba ahí para hacer negocio de los cupos para el colegio, compraba, vendía cupos. Y claro, ¿quién era el que entraba al colegio? El que había madrugado más o el que había pagado por el cupo, ¿sí? O si tenía el amiguito de por aquí al que les llevó un regalito o le invitó un whisky o un trago, alguna cosa así, y él le conseguía el cupo y le hacía el favor además, ¿no? Las universidades eran igual. O sea, yo recuerdo, yo vengo de la universidad pública, yo, bueno, ahora trabajo en la universidad pública, pero estudié en la universidad pública. Y entrar a la central era una matanza, ¿no? La gente hacía colas de días, igual se vendían cupos y adentro había un tráfico y una corrupción por cupos en la universidad impresionante. Entonces, claro, poner en orden eso, sí, que también tiene límites, que ya los voy a mencionar, pero poner en orden eso me parece que es un enorme avance. O sea, es decir, poner ciertas reglas claras como para que todo el mundo pueda acceder a eso es un gran avance en la política en el Ecuador. De alguna manera, transparentar cosas, como en la universidad, el libre ingreso. O sea, el libre ingreso, bueno, por principio es imposible. No puede, o sea, antes no es que había libre ingreso. Antes el ingreso estaba o favorecía a quienes madrugaban o quienes compraban cupos o de modo corrupto conseguían un cupo. El resto, el que no tenía posibilidad de hacer eso, quedaba fuera de la universidad igual. Entonces, implementar una política como esa es favorable. Yo creo que ahí hay avances importantes y, digo, ni siquiera voy a detenerme mucho en eso porque además es evidente. Lo otro es mejorar las condiciones materiales de las instituciones educativas, ¿no? Una cosa tan sencilla como esta, mejorar los salarios de los profesores. Es imposible tener mejor educación si no se mejoran las condiciones de los profesores. Abrir programas de becas para quienes no pueden tener acceso a estudiar por mil razones económicas, ¿no? Mejorar la infraestructura. O sea, es distinto estar en un edificio que se cae a pedazos, etcétera, a tener unas instalaciones medianamente decentes donde puedes estudiar. Ahora bien, yo señalaría el otro lado, porque creo que sí es importante ahí también mirar los límites de esto. Ahí voy a hablar más como sociólogo, digamos. En la sociología se ha discutido mucho esto de... hay un famoso sociólogo que siempre dice, la educación es siempre un proceso, sobre todo la educación superior, de elección de los elegidos. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, la educación siempre favorece más a los privilegiados. El acceso a la educación, el éxito académico, favorece más a quienes vienen de las clases altas y medias. Eso está demostrado, en sociología se ha estudiado mucho y se ha demostrado que así es. Y creo que ahí es donde faltó profundizar estos avances en la democratización de la educación. Estadísticas hasta muy recientes mostraban, por ejemplo, que cuando se evaluaba quiénes obtenían en el ranking, quiénes eran los colegios que obtenían los puntajes más altos y, por tanto, el acceso a la educación superior,
en el Ecuador, yo no veía, recuerdo sobre todo los datos de Quito y Guayaquil, uno veía que entre los 10 colegios más importantes, al menos ubico más los de Quito, ¿no? Estaban, primero, la mayoría eran colegios privados, privados de clase media y de élite. Y los colegios públicos que quedaban eran los colegios públicos prestigiosos, los que tradicionalmente han sido los más reconocidos, digamos, en Quito. Pero eso pasaba en todas partes. Entonces, eso estaba hablando de que había ciertos límites que hacían necesario profundizar esas políticas. Porque no es lo mismo, o sea, por más que se hayan hecho esfuerzos, no es lo mismo llegar de uno de esos colegios prestigiosos públicos o un colegio privado de élite, que venir de un colegio de provincia pequeño que tiene un montón de necesidades todavía. Es decir, ese tipo de inequidades, aunque yo creo que se cerró la brecha, o sea, si uno ve cómo está compuesta la matrícula, por ejemplo, creció mucho la matrícula de estudiantes que eran hijos de madres que tenían el bono solidario, el bono de la pobreza, como se lo decía antes. Sin embargo, esa brecha subsistía si uno ve esos indicadores, ¿no? Otro indicador que es abrumador, porque uno dice ahí, bueno, ¿para quién está haciendo todas estas medidas? El que yo vi fue como de hace unos 2 años, de quienes accedían más a las becas del SENESID. Y resultaba para posgrado. Y resultaba que una de las universidades que tenía la mayor cantidad de estudiantes con becas de posgrado era la Universidad San Francisco, que es la universidad más pelucona de Quito, ¿no? Entonces me parece que ahí había unos límites, es decir, creo que sobre esto un balance muy objetivo es absolutamente necesario, más aún porque, claro, el riesgo de lo que estamos viviendo ahora es que, o sea, no solo que no se va a profundizar eso que era lo deseable, digamos, creo que muchos que nos comimos del cuento cuántico durante las elecciones, o sea, creíamos en que este señor podía ayudar precisamente a corregir y que eso es lo que iban a hacer, ¿no? Mirar estos límites, corregirlos y poder ir generando medidas que vayan resolviendo estos problemas. Lo dramático de ahora es que ni siquiera, o sea, estamos corriendo el riesgo de que ni siquiera podamos tener los avances que ya se lograron porque estamos teniendo retrocesos también en eso. Es decir, muy demagógicamente, porque ahora sí hay demagogia, ahora sí, a nadie se le ocurre decirle a este señor populista, pero muy demagógicamente, por ejemplo, están ampliando el cupo en las universidades. Las universidades no tienen espacio. Supongo que pasa acá lo mismo con la Universidad de Guayaquil. En la Universidad Central no hay dónde poner más gente y no hay ni siquiera recursos para contratar a los profesores, etcétera. Y están ampliando el cupo de manera muy irresponsable sencillamente para generar una política demagógica. El problema es que, ¿cuál es el riesgo de eso? ¿No? El riesgo, justo conversábamos con alguna compañera antes, poquito antes de venir acá, el problema que está teniendo la Universidad de Guayaquil es un reflejo de lo que pasa en el país. O sea, el riesgo es que viejos sectores que afectaron a la educación pública, los que tenían controlada la educación pública antes, retornen al control de las universidades y de la educación pública, y eso significará una disminución de la calidad académica de las universidades y de las posibilidades de acceso. Me parece que creo que lo que se apuntaló muy bien en estos años fue la calidad académica. Creo que no hubo suficiente profundización en esto de democratizar más el acceso a la educación, y creo que por ahí está el balance. Solo quiero mencionar un último dato, sobre todo por esto del mejoramiento de la calidad académica, que me parece importante, por una investigación chiquita que yo hice en la universidad, que trataba de ver cómo se comportaban las publicaciones académicas de las universidades en el Ecuador. De hecho, nosotros un poco con mala fe, con los colegas que hicimos esta investigación, lo que nosotros creíamos era que la política de incrementar publicaciones académicas había favorecido más a las universidades privadas que a las públicas. De modo muy interesante, al ver los datos, encontramos, digamos, que más bien las universidades públicas son las que habían crecido mucho más en publicaciones académicas que las universidades privadas. O sea, todas las universidades del Ecuador desde la reforma crecieron un montón en publicaciones académicas, pero las públicas crecieron a un ritmo más acelerado que las privadas. Entonces ahí uno ve los avances en la calidad académica. Me parece que creo también que hubo avances en la democratización, pero me parece que se podía haber profundizado más en esos avances, ¿no? Sería mi primera impresión sobre... Fernando, sobre este mismo tópico, ¿cuánto tiempo es razonable que transcurra? Van a cambiar el micrófono. ¿Cuánto tiempo es razonable que transcurra como para que se aprecie dentro de la sociedad claramente el efecto de estas mejoras a las que hizo mención David hace pocos minutos,
sobre instalaciones, sobre equipamiento físico, sobre calidad de los docentes, remuneración de ellos, mejor selección de los mismos, etcétera. Estamos ya en un momento. Dale. Estamos ya en un momento como para decir, a ver, observemos, tal aspecto se ha mejorado en la sociedad, en tal otro aspecto, ahí está el resultado de la mejora en educación, o tiene que transcurrir todavía más de estos 10 años que han transcurrido como para que podamos ver claramente los efectos de los pasos que se han dado en la década pasada. Bueno. Hola Iván, bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como dice David, es curioso que estén aquí, pero bueno, es verdad también que estamos esperando por cierta cervecilla que viene por ahí en algún momento. Yo voy a enlazar tu pregunta con varias de las cosas que ha dicho David, ¿no? Y porque va a depender la respuesta de esa pregunta a cómo tú enfocas la política pública, ¿no? Y cuáles son tus prioridades y cómo te las planteas. Yo diría que en la década pasada, pues son notorios los cambios o ciertas ciertos logros que son indiscutibles, ¿no? Como por ejemplo atender a cómo se reduce la pobreza, cómo se incrementan por tanto también las oportunidades, cómo se reduce la brecha entre los ricos y los pobres, que eso da lugar a que los que están abajo pues tengan nuevas oportunidades que antes no tenían, ¿no? Por ejemplo, mientras que en el año 2007 pues la proporción entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre era 41 veces, para el 2016 desciende a 25, ¿no? La clase media se incrementa entre el 2003 y el 2014 de un 15 a un 31%, ¿no? Según el PNUD. Y de esa forma, bueno, el índice Gini baja 6 puntos en Ecuador, que es el descenso más grande junto con Bolivia que hay en todo el planeta, y eso da lugar a que haya una situación de una mayor oportunidad para ir a la educación, ¿no? Para... ¿Me permites el índice Gini, para quienes de pronto no están del todo ambientados en el tema, es el indicador más preciso de la justicia o injusticia en la distribución de la riqueza en una sociedad? Mientras más bajo, mejor, ¿no? Entonces, cuando Fernando dice que ha bajado, está contando que es un logro, ¿no? Bajar un punto es muy complejo. Bajar, ¿cuántos fueron? ¿Cuatro o cinco seis, puntos? Seis. Seis puntos es un logro importantísimo, ¿no? La media en América Latina es de 2 puntos, cuando hubo también una ola de gobiernos progresistas que hicieron grandísimo esfuerzo en este sentido. Entonces, esto da lugar a que haya una mayor cantidad de oportunidades para que accedamos, por ejemplo, a la universidad. Sin embargo, también se plantea una serie de problemas, ¿no? Igual que también hay una inversión importantísima en gasto social, un 9% del PIB, una inversión en la educación universitaria de 1.000 millones de dólares, pero ¿dónde está la falla o dónde se quedan cortos acá, ¿no? Y entonces yo ahora voy a hacer también un salto a Venezuela para traer ese ejemplo, aunque no lo parezca, yo soy venezolano. Lo pasa que hablo raro, pero y he estado allí, vengo de allá ahora, o sea, una vez que llego a Ecuador desde Venezuela, y es cómo lo enfocas, ¿no? Y por ejemplo, miremos al término, ¿cómo le llamamos todavía a la educación universitaria en el Ecuador? Le llamamos educación superior. Ese término, por ejemplo, fue proscrito en Venezuela. ¿Por qué? Porque ¿superior a qué? ¿A algo? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Respecto a qué? Entonces, estamos ya introduciendo una clasificación de mejores y peores por el hecho de recibir una educación u otra, o no recibirla. Y esto tiene mucho que ver en la manera en que se desarrollan las políticas públicas en el Ecuador, en materia de educación universitaria, que es como a mí me gusta mejor llamarlo, y no educación superior. Y hay grandes logros, ¿no? David ha hablado de muchos de los logros, y también ha hablado de muchos, quizás, de las deudas pendientes, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Sí es cierto que se abre en cierta medida el embudo de la posibilidad, gracias a la reducción de la pobreza, de las desigualdades, para el acceso a la universidad. Y entonces, en principio, se plantea que actualmente para las clases subalternas, para las clases inferiores, entre comillas, para las grandes minorías, para las personas con menos recursos, se multiplica por 4 la posibilidad de ir a la universidad con respecto a antes de la anterior década.
7 de cada 10 estudiantes que entran hoy en día en el Ecuador en la universidad son primera generación, y estos son grandísimos logros. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la inversión? Se debería haber metido más plata en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Central, en las universidades tradicionales públicas, o Yachay, Iquiam y otro tipo de universidades. ¿Y cómo hacerlo? Pues bueno, yo creo que fue una opción por la cantidad o la calidad. Y creo que ahí el haber dejado inalterado ese término, yo creo que desacertado, de la educación superior, te marca cómo acá todavía lo que se primó fue sobre todo la calidad y la excelencia. Que eso, desde mi punto de vista, en un proceso en el que hay tantas carencias, en el que todavía la educación no era un derecho sino un privilegio, fue una política errada. Yo creo que se tendría que haber apostado mucho antes por la masificación de una universidad que todavía necesitaba que los mayores beneficiados de las políticas públicas fueran las personas de menores recursos. Y de esa forma tendríamos que haber invertido probablemente en que esa masificación, allí donde está el grueso de los estudiantes, por ejemplo la Universidad de Guayaquil, se hubieran realmente hecho los principales esfuerzos y puesto las prioridades. Porque si no, lo que pasa es lo que mencionaba antes David. Te encuentras con las becas y las bequitas se las llevan los niños de los pelucones de la San Francisco. Entonces, para acceder a la beca tenemos que ir a las 100 mejores universidades. Entonces tenemos que saber inglés, tenemos que saber francés y tenemos que tener las mejores notas. ¿Y quiénes las reciben? ¿Quiénes las tienen? Pues obviamente los peluconcitos. Entonces, desde mi punto de vista, eso es un crasísimo error. Y yo habría apostado, como les digo, por la masificación, y el ejemplo que tengo como más reciente es el ejemplo de Venezuela y de cómo allá se rompen con una serie de perversiones y con lo que había sido la acumulación de un stock de personas que no podían haber ido en el pasado en la universidad. Allí lo que se tomó como política pública era que todo el que tuviera los criterios del bachillerato, independientemente del estatus social del que provenía, tenía que ir a la universidad. ¿Y cómo se iba a hacer? Había una situación parecida a la de acá. Tenías, por un lado, una universidad privada, que por supuesto era la más perjudicada en el caso en el que se abriera realmente el embudo para que la gente pudiera ir, porque se quedaban sin clientes, no estudiantes, sino clientes. Y después tenías también unas universidades privadas de mucha calidad, que eso es curioso en América Latina. Tú tienes unas universidades públicas de mucha calidad, pero ¿por qué son de mucha calidad? Porque ya ha habido unos filtros en la educación primaria y en la educación secundaria en la que las clases subalternas se quedan en el camino. Y al final van a una universidad de alta calidad pública quienes tienen la mayor capacidad de competir a la hora de obtener un cupo, que son, por supuesto, los que vienen de los liceos más pelucones. Para romper con esa perniciosa lógica en la cual la educación universitaria estaba imbuida hasta ese momento, lo que se hace es crear dos nuevas universidades. La Universidad Bolivariana, que por cierto allí trabajé yo durante 8 años, una universidad maravillosa con unos criterios pedagógicos alucinantes y donde se abrió ese embudo de una manera masiva, y la Universidad de las Fuerzas Armadas, que era una universidad restringida a militares, se expropia, una cosa que hacía mucho Chávez, ¿no? Y se pone al servicio de la población. Aquí también se hizo. Aquí se hizo precisamente con otro sitio donde también trabajé hasta hace un mesecito, ¿no? El IAEN, lindo IAEN, te quiero IAEN, ¿no? Y ahí lo que se hace pues es lo mismo, pero igual se elitiza. ¿Por qué? Porque era una universidad de posgrado en donde al final, en todo el tiempo del IAEN, desde en el tiempo del correísmo, pues pocos cientos de personas han llegado a graduar, ¿no? Entonces también puede que sea una oportunidad perdida para crear una serie de infraestructuras distintas, más accesibles y donde haya realmente una discriminación de carácter positiva o acciones afirmativas, como aquí se llaman, ¿no? En donde realmente discrimines por abajo. ¿Quiénes son los que vienen de los posicionamientos y estratos socioeconómicos más desfavorecidos? Esa gente es la que debe de llegar a estos lugares. Entonces allí lo que se hizo fue, se rompe con esa lógica y entonces ese stock, porque imagínense cómo era la cosa, ¿no? Cada año había 700.000 bachilleres que terminaban el bachillerato, pero tan solo 400.000 entre universidades públicas y privadas podían acceder a un cupo en la universidad. 300.000 se quedaban fuera. Y eso se iba acumulando a lo largo de los años. Entonces se rompe realmente el embudo y realmente se logra que la gente se incorpore a la universidad. Además, esa universidad, que a lo mejor pues podría uno pensar que, bueno, ¿cómo van a ir a la universidad? No estaban preparados, no debería de ser así. Sí, porque tienes que tener una universidad de excelencia. No, mentira. Tú lo que buscas en nuestras sociedades, ante todo y sobre todo, es la dignificación de las personas.
Entonces, el mero hecho de ir a la universidad, si al final en conocimiento positivo no van a cumplir con los requisitos de Bolonia, con los requisitos occidentales, a mí me da igual, porque yo lo que estoy intentando es transformar la sociedad. Yo lo que quiero es que realmente mi pueblo sea digno y convertir la mayor parte de los privilegios existentes en derechos adquiridos. Y después me preocuparé por la calidad. Pero primero tengo un stock, tengo una deuda histórica que es la que debo de cumplir. Entonces, contestando finalmente y resumiendo a tu pregunta, depende de dónde se ponga el ojo de la política pública. Y creo que acá nos preocupamos antes de la masificación por la calidad tecnocrática, que sobre todo benefició a los, en gran medida, a los que no necesitaban beneficiarse de esas políticas públicas, de esas becas y de esos derechos que deberían de ir a otro lugar. Y en ese sentido creo que todavía estamos a tiempo, ¿no?, de retomar esa otra visión de que la educación no debe ser superior sino universitaria. Ok, muchas gracias, David. Fernando, si en la medida en que quieran integrarse con alguna pregunta o algún comentario, son todos bienvenidos, ¿no? ¿Ibas a complementar con algo más sobre el tema, David? Solo, sí, por favor. A partir de lo que ha dicho el Fernando, quería poner un ejemplo, otro ejemplo, digamos, de ese enfoque distinto del que habla el Fernando, con el que yo coincido, y es, no recuerdo cuántas, no sé si vos recuerdas, pero Cristina Fernández abrió, creo que dos o tres universidades obreras, es decir, universidades que estaban en barrio obreros y que estaban destinados a hijos de trabajadores y de la clase trabajadora. Quería mencionar eso como un ejemplo de que ahí efectivamente hay un enfoque muy distinto al enfoque con el que se manejó la política universitaria acá, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué pasará al ritmo que están sucediendo las cosas en estos últimos 15 meses, 16 meses? ¿Hacia dónde vamos en el ámbito universitario puntualmente? No, entiendo que los institutos tecnológicos superiores o los títulos tecnológicos superiores se homologan ahora ya como títulos de tercer nivel. No hablemos de las escuelas unidocentes para no volvernos hacia fases primarias de la educación. Entiendo que hay menos regulaciones de las universidades, hay un ranking que ha desaparecido o está por desaparecer. Entonces, ¿esto es corrección de pequeños errores o es perpetuación de los anteriores o son nuevos errores que nos complican más? ¿Qué pasará con las próximas generaciones, estos chicos que están ahora en cuarto, quinto, sexto año del colegio, con qué universidad van a encontrarse? A ver, yo diría que sí, o sea, el panorama no pinta muy bien respecto hacia dónde van a ir las universidades, porque en lugar de corregirse los errores que creo que hemos señalado, se está volviendo algo que fue muy evidente en la época neoliberal, por ejemplo, ¿no? Pero eso viene de vieja data, no era solo de la época neoliberal, ahí se agudizó, digamos, ¿no? Las élites políticas y económicas de este país han aprendido muy bien que se deben dejar espacios sueltos y que se manejen por sí solos. Y las universidades, por ejemplo, o inclusive la educación media y la educación básica, han sido espacios de ese tipo. Es decir, desentenderse del manejo de las universidades es lo mejor que pueden hacer. Entonces, entregan a ciertos grupos políticos, por ejemplo, que controlan las universidades, y entonces el resultado de eso es que ni hay democratización, ni hay mejoramiento académico, o sea, todo lo contrario, hay más bien una degradación, y ahí eso le hace mucho daño a la universidad. O sea, de la experiencia anterior en el caso ecuatoriano, porque bajo el nombre de la democratización ciertos grupos políticos aprovecharon y lo que hacían era meter un montón de gente, pero que después la buscaban cooptar para sus movimientos políticos. O sea, yo conocí dirigentes en la universidad que cuando yo entré ya eran viejos. Yo, es decir, ya habían pasado por 3-4 carreras. Yo salí de la universidad y ellos seguían dando vueltas por las carreras de la universidad. Y después son los prohombres de ciertos partidos políticos en la escena pública. Y esta era una práctica muy común. O sea, y yo conocí muchos casos de docentes de muy buena calidad, pero que no estaban alineadas con sus posiciones y eran sacados de la universidad. Es decir, el problema ahí es que no lograríamos ni lo uno ni lo otro si volvemos al viejo status quo de las universidades. Lo único que lograríamos es convertir a las universidades, sobre todo a las universidades, en cotos de caza de ciertos grupos políticos y, por otro lado, lo más seguro es que tengamos una degradación de la calidad académica. Me parece que, tal como van las cosas, no pinta muy bien lo que va a ocurrir. Sobre todo porque, además, ya en una perspectiva general, estamos entrando en una... o sea, este proyecto político es un proyecto político que nos
vuelve sobre la necesidad de que el Estado se repliegue, ¿no? De que el Estado deje de controlar. Y el problema es que cualquier proceso para la democratización, para el mejoramiento académico, requiere de un Estado fuerte que sea capaz de mantener el control, de generar directrices, de generar mayor ampliación de la participación y demás. Y eso me parece que es lo que no está ocurriendo, es todo lo contrario, ¿no? El Estado se va replegando, claro, se va replegando el Frente Social, se queda encargado solo de favorecer la política económica empresarial, punto, ¿no? Y eso, como todos vimos en los 90, por ejemplo, favorece además a las universidades privadas. O sea, porque al final de cuentas las universidades privadas, o sea, yo estoy creyendo que estamos a un paso, o sea, se les puede ocurrir, ¿no? No hay que darles muchas ideas, pero se les puede ocurrir. En el ánimo de como están revertiendo todo, serían capaces hasta de volver a abrir las universidades de garaje, como se les llamó alguna vez, ¿no? Porque vamos a entrar, es decir, ya no importa, o sea, es decir, ahí los pelucones van a las universidades costosas, caras, y ahí se educan y el resto sálvese quien pueda. Creo que estamos entrando en una lógica como esa y por esa razón la de demanda de pensar esto políticamente desde una perspectiva más amplia es indispensable. De lo contrario, podría, digamos, de los avances que ha habido con los límites que ya hemos señalado, podemos fácilmente retroceder. Yo creo que se están empezando a notar retrocesos, efectivamente, ¿no? Ok, buen provecho a quienes tienen ya su pizza y saluda a quienes tienen ya la cerveza. Fernando, ¿nos querías acotar algo más antes del cambio de tercio? Sí, que ¿dónde está sí. La cerveza, ¿no? Bueno, yo igual, ¿no? Enlazando con lo que dijo David. Sí, yo creo que hay un horizonte bastante negativo, ¿no? Por un lado, el principio parecía que el desarrollo de la política pública en materia de campaña iba a ser el de esa masificación, ¿no? Ahora, aquellas 40 universidades que se anunciaron, no sé dónde están, cuáles son los planes que se tienen, si al final son alianzas privadas, ¿no? Para desmejorar, por un lado, la calidad, pero al mismo tiempo, pues, para intentar ampliar el espectro de clientes que podrían ir a las universidades para el negocio de la universidad, que ha sido siempre un negocio que ha existido en todos los países y que hay mucha gente detrás de ese negocio para obtener al máximo número de clientes y, sobre todo, si es con ayuda del Estado, pues mucho mejor. Y bueno, leer también un poco lo que en torno a los jóvenes se nos dijo de una manera muy retórica y vacía, y en lo que se basan un poco las políticas públicas, o mejor dicho, en lo que se basa la inexistencia de las políticas públicas, ¿no? El plan Toda una Vida hablaba del impulso joven, ¿no? Del plan del impulso joven, que buscaba teóricamente atender, motivar, fortalecer, empoderar y proteger, así como mejorar las capacidades y generar mayores oportunidades para los jóvenes ecuatorianos en su inserción en el sistema productivo del país. ¿Dónde está? Eso es cita textual del sí. plan de gobierno, ¿no? Abro comillas. Uh-huh. ¿Dónde está eso? No lo sé, ¿no? Pero el presidente también, como le llama David, el innombrable, ¿no? El 27 de octubre del 2017 decía que el impulso joven es el nombre de nuestra política nacional de juventudes y que tiene, abro comillas también, ¿no? Y que tiene como principio ayudarles a canalizar esa energía creativa que tiene cada uno de ustedes. Para ello ya tenemos planes que faciliten su acceso al sistema educativo superior y su incorporación al aparato productivo del país. ¿Dónde está eso? Yo no lo sé. Ampliaremos las plazas de trabajo para los jóvenes, principalmente para aquellos que se hayan profesionalizado o que inician su vida laboral. Entonces, primero hay mucha retórica, hay un exceso de retórica y hay un incumplimiento flagrante de los compromisos concretos, ¿no? Y eso aunado a toda una arremetida neoliberal en el que hay una privatización clara de lo que es un Estado que se está vendiendo a precio de gallina flaca en términos generales y que tampoco la universidad se va a ver exenta de este problema. Entonces yo auguro desgraciadamente una situación compleja, una situación que va a ser pues probablemente de rebeldía permanente, ¿no? Según lo que tengo entendido, yo no estaba acá, ¿no? Pero hoy pasamos por una calle que era la calle de la conflictividad, creo que le llamaban, que era justo la que está a la espalda de la universidad de Guayaquil, que creo que algunos de ustedes estudian allí o han estudiado allá, y que parece ser que había bajado muchísimo la cantidad de manifestaciones y protestas de los estudiantes. Bueno, ahora se ha incrementado un poquito más en los últimos días en la Universidad de Guayaquil, pero parece ser que ese escenario de conflictividad ante la ataque de los estudiantes y ante el desmejoramiento de situación es un horizonte cercano y más que probable, desgraciadamente. Ok, gracias Fernando. Vamos, sí, por favor, justamente estamos a la espera de esto. Buenas noches con todos. Mira,
un tema, algo que iba nombrando. Mi nombre es Iván. Iván, perdón. Era esto de que los tecnólogos ahora ya tienen o van a ser o están en el proceso de ser título de tercer nivel. Quisiera saber ustedes como profesionales cómo ven este tema, si realmente es saludable para nuestro país. Eso, una. Y bueno, otro que realmente no he podido averiguar o he intentado averiguar si esta ley es retroactiva, si solamente es para las personas que están estudiando ahora, que están saliendo, o los que ya tienen, ya son tecnólogos años atrás. Eso. A ver, yo creo que hubo ya desde el correísmo una posibilidad que pasa también por esto de la democratización, que creo que la política pública debería pensarse más bien por ahí, ¿no? Que era esto de poder ampliar la oferta de institutos técnicos. O sea, creo que ahí hubo avances también en los 10 años anteriores. Habría sido interesante una política que profundice esta posibilidad. Por aquello de que sí, a veces la universidad también puede convertirse como que en la única salida después del bachillerato, y puede haber mucha gente que más bien puede optar por carreras técnicas más cortas, etcétera. En principio no creo que se podrían equiparar, me parece que ahí hay un acto demagógico también, es decir, como están con eso de démosle el gusto a todo el mundo, y alguien dijo todos los títulos tienen que valer igual, ya debe. Es algo así como una feria de la alegría, alguna cosa pida y con tal que sea anticorreísta, pida y se le dará cualquier cosa que usted quiera. Entonces me parece que venía de las presiones de alguna gente, no creo que es correcto equiparar los títulos. Habría sido más interesante una política de profundización y ampliación de la oferta de institutos técnicos en el mismo criterio que hemos coincidido con el Fernando, en este sentido de ampliar y democratizar el acceso a la educación universitaria, digamos, para usar la corrección adecuada que hizo el Fernando. Me parece que esa debía haber sido la vía, pero creo que esto responde precisamente al hecho de que no hay un interés. Es decir, una de las lógicas propias del Estado ecuatoriano, de las más tradicionales, ha sido no tener políticas públicas, en general, no tenerlas. En la época neoliberal eso fue mucho más grave, y ahora estamos entrando otra vez en esa época, es decir, no hay un proyecto de universidades ni institutos técnicos. Es decir, es simplemente ir poniendo parches demagógicos, y entonces lo que vamos a tener muy probablemente después es una caótica y anárquica forma de funcionamiento de las universidades y los institutos técnicos, que puede revertirse en un desmejoramiento de la calidad de la educación a nivel de universidades y de institutos técnicos, ¿no? ¿Querías acotar algo más? Sí, por ejemplo, pero en Canadá, la Universidad de Monterrey, ser tecnólogo es título de tercer nivel. Entonces, realmente yo me gradué como tecnólogo automotriz. Entonces, realmente para mí estudiar, llegar a graduarme fue bastante duro. Por supuesto. El relleno académico que tuve fue bastante fuerte. Entonces, me he topado en el mundo profesional de repente con ingenieros, ¿verdad? Que de alguna manera la parte técnica, qué sé yo, un ingeniero es mucho más 70% materia y 30% práctica. Entonces, de repente eso, para el ámbito profesional como tal, en nuestro país, no lo veo como tan bueno. Porque nuestro país actualmente lo que necesita es gente que sepa lo que se debe de hacer y antes de administrarla, bueno, por lo menos eso yo así lo veía. Entonces, actualmente trabajando, siempre había esto de que sé de repente manejar un sistema, pero no sé cómo operar cierta máquina, no sé cuál es la falencia de cierta máquina, no sé cómo esta máquina puede producir aún mejor. Había ese problema que de alguna manera iba llenando la parte técnica. Entonces ahí era como que yo decía, chuta, de repente has estudiado 6 años, te has graduado, sí, es verdad, te has estudiado y te has exportado, pero ya en la práctica como tal no había como tal. No, de acuerdo, yo ahí solo acotaría, o sea, digo, tienes razón en lo que has señalado, solamente yo lo que diría sobre eso es que al no tener una política, porque dependería, digamos, tendría que haber un balance específico de qué igualas y qué no, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tienes tecnologías que duran 2 años, no 6 como la que dices, y eso no puedes equiparar, inclusive dentro de la misma formación, bajo la modalidad de tecnologías, no podrías equiparar a tecnologías como la que acabas de contar, por ejemplo. Mi punto es que ahí no hay una política, hay un diseño de política que ponga en orden esto y que mejore las condiciones de equiparamiento y eso. Es sencillamente, todo se iguala
tercer nivel, no sabemos qué calidad, etcétera, porque no hay política pública. Y eso creo que es lo grave. Lo ¿no? malo es hacerlo por hacer a todos. Exactamente, o sea, ese me parece que es el riesgo de esto. Sobre este lado tengo una y dos preguntas. Tengo la mesa. Yo solo un súper breve apunte, la línea del compañero. Fíjate que. O sea, yo no tengo ningún problema tampoco en que se considere como una carrera del tercer nivel. De hecho, debería de ser así. En países como España, las carreras de 3 años son de tercer nivel, ¿no? Lo que pasa es que fíjate cómo el tema de España, ¿no? Tú tienes carreras de 5 años, como sociología, como derecho, ¿no? O como comunicación, que la edad media en que se terminan, pues son 6 años. Son de 5 años, pero se terminan en 6 años o algo así. En cambio, hay otras técnicas, como por ejemplo aparejador, que sería aquí algo así como arquitecto técnico, que es de 3 años, pero la edad media de conclusión está en 7 años, por lo dura que es, ¿no? Entonces, no el hecho de que tenga 3 años, pues... Ahora, entonces son las dos de tercer nivel. Lo que pasa es que a una se le llama carrera técnica y a la otra se llama licenciatura, ya está. Y eso no quiere decir que por ser una carrera técnica sea menos dura que una licenciatura, porque a veces hay carreras que la edad media de conclusión, por la dureza que conlleva, pues es mucho más que una licenciatura, ¿no? Vamos. Pero que hay que hacer una política pública con coherencia y con realmente pensarla, ¿no? Y no sin ton ni son a lanzar una serie de propuestas que al final ni se cumplen, uno, y aparte a lo mejor no se han pensado muy bien, que es el problema de lo que está ocurriendo ahora. Vamos sobre este lado, sí. Sí. Por favor. Sí, buenas noches. Sí, más bien quería un poco... estoy de acuerdo en varios aspectos que se han planteado, pero sí yo más bien en algo que sí pudiera ser discutible es en el marco de que se hubiera apuntado más bien a masificar y no haber hablado en el tema de la calidad. Más bien viendo, ¿no? Desde la óptica de cómo se democratizó, porque efectivamente se democratizó la educación, la educación superior, ¿vale? El término que dice, ¿no te gusta? O la educación universitaria, mejor. Sí, yo se considera que ahí pasaba algo inclusive. Yo ingresé a la universidad, éramos 90 estudiantes del preuniversitario con 10 cursos, con un montón de dinero ahí que se jalaba, había un montón de gente y todo el mundo estaba, pero nos graduamos al final como de mi promoción como 160. Es decir, y entramos como que se habrán sido 2000 estudiantes, pero muertos de la risa. Sí, y eso por decirte solamente en una jornada. Pero yo no sé si apuntábamos a aquello, porque finalmente... Arla, está conmigo. Entonces, o sea, discrepan un poco en el marco de masifiquemos versus luego y luego miremos la calidad. Yo no sé si en realidad después de todo lo que se había perdido y de todo el retraso que teníamos en el marco de la educación universitaria en el país, podíamos tener todo ese espacio para esperar de ingresar mucha gente y luego vamos a ver ahí cómo vamos corrigiendo. Porque también algo ocurrió acá. Ocurrió que empezó las primeras generaciones, ¿verdad? Las primeras generaciones de jóvenes a ingresar a la universidad. Entonces, yo me crié en un barrio, en un sector popular de Flor de Bastión, donde los universitarios en aquel entonces, cuando yo estudié, nos conocíamos, éramos contados, ¿no? Pero luego, implementando el sistema, no, ya había un montón. Entonces, ya ni entre ellos se conocían. Y eso era bueno porque al final, y habían datos que decían que ahora 7 de cada 10 estudiantes que ingresaban a la universidad eran de las primeras generaciones. Anteriormente, 3 de cada 10 terminaban y ahora eran 6 de cada 10. Es decir, sí había un cambio que finalmente se dio con esto. No precisamente en el marco de masificar, sino en el marco de tener la calidad. Yo estoy de acuerdo en que no se generaron correctivos a tiempo, como por ejemplo empezar a ampliar o invertir en universidad a nivel físico, a nivel de más profesores. Yo en eso estoy de acuerdo. Creo que eso fue uno de los graves errores que se cometió. Nos quedamos celebrando lo bueno que era de que ahora la gente de que históricamente había sido excluida ingresar a la universidad, nos quedamos mucho tiempo celebrando aquello, de tal manera que ya cuando
nos dimos cuenta, tenías un montón de gente ahí ya sin cupo en las universidades. Y no precisamente eran, muchos de ellos no eran precisamente de las clases populares. Venían de la, era la nueva clase media o la nueva clase que tenía ya mayor capacidad adquisitiva y que estaba empezando a subir. Eran los que se quedaban y los que de una u otra manera a la derecha siempre les interesó dar, darle palestra para que se quejaran y generar un tema social. Por eso yo no sé si en realidad no el tiempo, no estuviéramos hablando ahora de masificación, pero no sé si en el tema de calidad. Eso por un lado. Dos, yo sí creo que en el tema de las universidades emblemáticas, yo creo que considero que sí era muy necesario porque también debíamos ir construyendo. Demagógicamente ahora el innombrable, como le llama David, está diciendo que cuáles son los resultados. O sea, si alguien se pone a analizar en una universidad que tiene ¿cuántos años? 4 años funcionando, tampoco, un poco más, y quieren que tenga los resultados de Silicon Valley, pero no es. Eso por un lado. Dos, el tema de la educación técnica y tecnológica, por ejemplo, nace también pegado en el marco del cambio de la matriz productiva que se empezó a generar en el país. Pero ahora ya ni siquiera se habla de eso. Entonces me parece que también eso es demagógico, porque efectivamente empiezas a extender ahora la educación técnica y tecnológica prestando colegios al colegio que está en la mañana y en la tarde no tiene estudiantes, presta, pero no precisamente equipándolo, sino nada más en el marco de darle clases y meter a más gente. O sea, creo que eso está pasando en este momento. No, de hecho eso pasa. Entonces, también me parece que es un acto demagógico. Lo de las 40 universidades, en realidad estaban dadas, un poco conociéndolo desde adentro, algún tiempo estuve vinculado a la CENESIT, era justamente de los institutos que habían, o repotenciar se llamaba algunos de los que están, o simplemente no cerrar algunos de los que ya estaban de menor calidad. Eso por un lado. Por otro lado... ¿Me permite para darle oportunidad que vayan conversando? Ok. A ver qué comentario. Dale, ahí va a terminar. Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? A ver, yo voy a ser un poco duro en la respuesta, ¿no? Dale. Después tú, si quieres, me das una torta o lo que sea. A ver, yo creo que esa es la diferencia desde mi punto de vista, ¿no? Y habiendo estado acá, y sobre todo por el referente de Venezuela, por haber visto quizás los dos, o haber estado trabajando en las dos academias, ¿no? Yo creo que es la diferencia entre una concepción socialdemócrata, tecnocrática, Ecuador, y la diferencia entre un sistema donde se han tomado en serio la revolución, ¿no? Venezuela, en el tema de educación sobre todo. Yendo al tema de Yach e Ikeam, yo por supuesto creo que son proyectos súper válidos, necesarios y fundamentales. El problema es que como los recursos son finitos, y si al final vamos a invertir 1.000 millones de dólares, ¿dónde los vamos a invertir? ¿Dónde es prioritario invertirlos? Entonces, en ese sentido, si fueran infinitos los recursos, le damos con todo. Pero como no lo son y como tuvimos que decidir dónde ponerlos, por eso yo, que probablemente me equivoqué, deberían de haber colocado en otro lugar, ¿no? Fíjate cómo es lo que ocurre o los frutos que rinde Venezuela, ¿no? Venezuela pasa de tener ese número de estudiantes de menos de 1 millón en total a 2.5 millones de estudiantes. El mayor número de estudiantes universitarios en toda América Latina y el quinto del mundo, ¿no? Esto es importante porque el tema no es que todos vayamos a ser profesionales o profesionales liberales o médicos o lo que sea, no. El tema era un tema de dignificación, ¿no? Porque fíjate, yo cuando empiezo ya a trabajar, y te cuento una anécdota así personal, yo empiezo a trabajar en el nocturno, ¿no? En el turno de no de los chavalitos jóvenes que acababan de entrar a esa nueva universidad y tenían 18 años, sino aquel stock que se había quedado fuera de la rueda, que había sido marginada por ese sistema neoliberal al que nunca le importó nada, ¿no? Y yo le daba clase a gente que, bueno, te quedabas loco, ¿no? A gente de 60 años. Yo siempre era el más joven en la clase. El más joven en la clase era yo. Además, al principio, pues, llegaba yo el primer día, estaban hablando, y me costaba a lo mejor 15 minutos explicarles que no era una broma, que yo no, que yo era efectivamente el profesor, ¿no? Y claro, y después, hasta que me ganaba el respeto de los estudiantes, pues encima con este acento, tú imagínate, ¿no? Entonces los tipos decían, bueno, el españolete este que viene aquí, ¿no?
Bien, entonces, pero era un proceso muy interesante. Y como te digo, era un tema de dignificación sobre todo, ¿no? Mucha de esa gente nunca iba a fungir como profesores. Además, el pensum trató, por ejemplo, yo daba clases en estudios jurídicos, en lo que sería derecho, estudios jurisprudenciales, se llaman acá, ¿no? Leyes, sí. Leyes. Y era un tema en el que se hacía unos estudios... inspirados primero en las metodologías pedagógicas constructivistas de Paulo Freire, una cosa alucinante, y después donde, como venían la mayor parte de la gente de barrios muy humildes, de barrios, ¿no?, de lo que llamarían en Brasil favelas, lo que se hacía también era que en todo momento había que estar vinculado a la comunidad en lo que se llamaba proyecto. El proyecto eran 8 horas a la semana y se desarrollaban. Entonces, el tema era que cuando tú ibas a hacer derecho o leyes, tú no ibas a convertirte en un abogado. Simplemente un abogado privado y tal. Eso lo considerábamos un fracaso a priori, ¿no? El típico abogado que se monta un estudio jurídico, tal, que cobra por sus honorarios y tal, ¿no? Eso porque ya había muchos. De hecho, lo que se intentaba era romper con esa lógica. Que cada vez tuvieran los abogados que se dedicaban a eso menos clientes. Y que la gente que venía de esos barrios humildes, que muchos de ellos a lo mejor no iban ni siquiera a fungir nunca como abogados, porque ya eran tenían sus propias profesiones, porque muchos de ellos pues estaban ya en habían pasado el Ecuador de la vida, ¿no? Pues lo que iban a hacer era, sobre todo, iban a dignificarse, iban a ser un ejemplo en sus familias, por supuesto, porque no, imagínate, no, la abuela está estudiando derecho, no, coño, la abuela que tiene 60, o no, o el Pepe el mecánico, está el mensajero, el mecánico, están estudiando derecho. Entonces, primero era una dignificación, ¿no? Y después era convertirte, porque en todo momento tú lo que hacías era intentar vincular tu carrera, o sea, se cambiaba completamente la lógica de lo que es el estudio y el objetivo por el cual tú haces algo tan feo, ¿no?, y tan formal como estudio jurídico. Era realmente una revolución, es todavía realmente una revolución. Por eso está el loco de Maduro todavía ahí. Pero si no, mira lo que nos pasó aquí. Mira dónde estamos, con lo bien que hicimos las cosas, ¿no? Y mira el loquito ese cómo está ahí. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Dónde está la lógica de la realidad? Entonces, claro, tú tenías esta gente que en principio tú ibas a dignificarles la vida, que ibas a vincular ese proyecto con lo que eran el vivir y los problemas de su comunidad, y al final tú lo que hacías era convertirlos en activistas por la mejoría y por la dignificación de su situación. Y al final lo que estabas haciendo era una gente que en otro mecanismo también muy desarrollado en Venezuela, que era, por ejemplo, que tú lo reivindicas mucho en Venezuela, ¿no?, el tema de los consejos comunales, el tema del empoderamiento real de la base, mediante no solamente actos prebendatarios o desarrollo de políticas públicas, sino realmente crear leyes que empoderen a la gente. Entonces, estos tíos se convertían en activistas políticos de la mejoría de su comunidad, y al final lo que hacían era tomar decisiones a nivel comunal mediante esas herramientas que adquirían en la universidad, aunque no tuvieran el conocimiento de la pirámide de Kelsen y que no supieran, ¿no? Pero de repente ellos sí que se convertían en activistas sociales que lograban realmente no montar un bufete de abogados, sino volver a sus comunidades con la idea de mejorar la comunidad, de tomar decisiones y de realmente crear un vuelco en el transcurrir de sus vidas, ¿no? Otra cosa eran los chavales de 18 años y tal, que no podrían haber ido a la universidad si no fuera por esa universidad, y que era necesario que se fueran formando y que fueran los nuevos profesionales con una nueva filosofía, con una nueva visión de mundo, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, cuando yo comparo un poco lo que era mi experiencia en la Universidad Bolivariana con lo que fue después, bueno, mi trágica experiencia en el IAIC, pues claro, con razón me echaron, por supuesto, y entonces realmente yo sí veo que aquella fue una decisión muy acertada, el de masificar, dignificando, desmejorando, por supuesto. Yo al principio me desesperaba, yo llegaba, no, imagínate, yo llegaba a la universidad con todo mi pensum, no, súper bien hecho, no sé qué, mis contenidos, no, día uno, no sé qué, no sé, llegaba a la carpeta, los tipos se me asustaban, ¿no? Claro, llevaban mucho tiempo sin leer, muchos de ellos eran casi analfabetas en muchos sentidos, yo leía los escritos y me asustaba, ¿no? Entonces yo llegaba, no, vamos, el tema uno, el no sé qué, no sé cuándo, pum, bibliografía, más bibliografía, no sé cuándo, los tipos me miraban y decían, ¿te está loco?
No solamente de español, sino que aquí está loco. No, y al final yo cumplía como mucho, cuando tenía suerte y cuando ya un poco le cogí el truco al asunto, cumplía con el 50% al principio de lo que me había planteado. Y yo me frustraba y decía, ay, mi madre, ¿esto qué es? Pero esto es un desastre. No sé qué. Mentira, mentira. No era eso, no era eso. No era, el tema no era el conocimiento positivo. El tema era dignificar vidas, dar unas herramientas que después iban a ser herramientas de transformación que ellos iban a aplicar en sus vidas y que iban a dar un vuelco a sus vidas y que se lo dieron y que han llevado a cabo un proceso muy interesante de cambio social, que por supuesto nunca sale en los medios de comunicación y tal, que es la próxima pregunta, ¿no? Yo sí creo que eso, en gran medida, salvando las distancias y con mi gran desconocimiento todavía del Ecuador, ¿no? Creo que eso era necesario que también. Había un proceso de dignificación y de formación, porque al final la Universidad Bolivariana era también un lugar de formación de esos cuadros, donde esos cuadros atendían, donde habían estado completamente desplazados del sistema, donde llegaban y donde adquirían unas herramientas que después las transformaban en participación, en consolidación, en conciencia política, en que no les iban a contar cualquier huevada para que después se caiga esto como un castillo de naipes, y los tipos, rácata. Hicieron una revolución y la mantienen. Entonces yo creo que sí era necesaria esa masificación que sobre todo apuntaba a la dignificación de las grandes mayorías. Ok, muchas gracias. Quiero darle la palabra a tu compañero de mesa y nos vamos complementando, pero en versión Twitter, dale, en versión Twitter. Mira, en esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, porque de hecho el mismo tema de los becarios internacionales que están viendo, que fueron beneficiados, ¿dónde están ahora? Los becarios nacionales que es una experiencia distinta, los becarios que se fueron a los becarios que fueron becarios nacionales, es decir, que venían de los sectores populares, es muy diferente. En algo que sí coincido muy fuertemente es que sí, o sea, una de las grandes falencias que tuvo la Revolución Ciudadana es de no ver más allá, y que a veces sí se ponían tan tecnócratas que nunca pensaron en realidad que esto no iba a pasar. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ok, les recuerdo que tenemos tres temas que tratar hoy y estamos todavía dándole vueltas al primero, y en esa mesa quieren intervenir todos y por ahí tengo algunos pedidos, así que voy a ponerme un poco dictatorial, ¿sí? Con el permiso de todos. Voy a darle la palabra al compañero. Es la moda. Que me la pidió temprano. Entramos al siguiente tema, sin perjuicio de que nos quedemos aquí hasta que el comandante Pepe nos permita, y los vecinos también, ¿ya? Pero sí quiero que entremos al segundo tema, que es muy, muy interesante. Después de la pregunta tuya, con mucho gusto. Sí, recojamos los. ¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Miguel Arroba, soy estudiante de Derecho, egresado de la carrera de Derecho, justamente ahorita que hablaban de los abogados. También quisiera pausar un tema de mi perspectiva de la carrera de Derecho. Justamente, Fernando, tú hablabas de los éxitos que tuvo el gobierno de Revolución Ciudadana, igual que David, que pasamos un sistema en el que se apoyaba al ciudadano como tal y se dejaba de lado lo que históricamente era el Ecuador, en lo que las grandes empresas, los pelucones, como se decían actualmente, eran los que priorizaban y los que tenían las mayores oportunidades, y tanto el ciudadano como tal no tenía acceso a la educación superior como tal, o una educación de calidad y de garantías que le sirviera y le brindara oportunidades técnicas para su formación correcta como empresario a nivel de futuro. Pero con el gobierno de la Revolución Ciudadana, esa realidad cambió. ¿Y por qué lo digo yo desde esa perspectiva? Yo estudié 10 años en un colegio privado y en el último año de colegio me cambié a un colegio fiscal. La mayor locura que uno puede hacer en el mundo, pero yo la hice y tengo una perspectiva diferente de las dos realidades. En el colegio privado veían a los estudiantes, como tú lo dijiste, como un cliente. No se centraban tanto en el crecimiento personal de cada estudiante, sino en lo que podían aportar al nivel económico al sistema educativo. En cambio, en el colegio fiscal sí apoyaban y aportaban en la formación y en la capacitación en mejorar las capacidades de los estudiantes, en brindarles oportunidades, nuevas ópticas. ¿Y en qué me radico esto? En mi colegio, en el glorioso Ismael Pérez Pazmiño, del que yo vengo, y lo digo glorioso porque me enorgullece mucho haber venido a ese colegio, me brindaron muchas oportunidades que en un colegio privado jamás me los hubieran brindado. Me vieron como un individuo y me ayudaron a desarrollar capacidades que hasta hoy me han beneficiado mucho en el sistema laboral.
me brindaron la oportunidad de ver un nuevo horizonte. Y no sé si veo esta realidad porque también estuve en un colegio privado, pero yo nunca, aunque tuve la oportunidad, nunca me interesó estudiar en la Universidad Católica, una universidad privada, en el ámbito de derecho, porque la Universidad Católica se centra en el derecho privado, en el derecho empresarial, en el derecho común. Yo me quería emprender en lo que es el derecho penal, el ayudar al ciudadano, en enfrascarme en temas sociales. Y era algo que en el colegio en el que yo vine me ayudaron mucho a enfocarme en la vida que yo quería seguir. Hice el CENESIC. Tengo que reconocer que no estudié un solo día para el CENESIC. Más bien me retroalimentaba y hacía ejercicios matemáticos lógicos. Luego pasé el CENESIC, pasé la exoneración, fui estudiante de exonera, fue a la universidad y fue un cambio de paradigma completo. Porque el sistema de la Revolución Ciudadana hablaba de calidad y de calidez de la educación superior. Pero en la praxis, en la universidad, en mi facultad por lo menos, no era la pactante de todos los días. Tuve ya profesores, de 5 profesores, solo 1 o 2 eran de excelencia. Y los demás estaban para rellenar el pénsul. No aportaban mucho a nivel de que tú vayas a instruirte en las bibliotecas, vayas a retroalimentarte, sino te daban una clase práctica y nada más. Y ahí moría. Eso era la educación. Eso era lo que te daban. Un sistema, un pénsul, tú lo estudiabas, dabas el examen, pasabas y avanzabas. Pero no aprendías nada. Porque no te retroalimentaban, no te forzaban a impulsar tus capacidades. Yo aún, a pesar de que ya egresé, me siento con vacíos, que he tenido que retroalimentarme a nivel propio, investigando, haciendo tesis, yendo a conversatorios, porque no, la universidad como tal no brindó esas capacidades, y eso es una de las grandes carencias que tuvo la Revolución Ciudadana, que no se enfocó mucho, o se enfocó tal vez no en gran medida, en mejorar la calidez como tal, como se decía. También concuerdo con lo que decía Fernando, de que la masificación era algo y es una de las grandes deudas que tiene Revolución Ciudadana con el país, porque solo hubo una gran universidad como la Universidad de Guayaquil, una de las más grandes que tienen la mayor cuota de estudiantes, pero que al día de hoy, y es una de las cosas que yo pienso de manera personal, en su tiempo tuvo que haberse cerrado. ¿Por qué me pongo tan drástico en ese sentido? Porque no se puede construir algo sobre algo que ya está totalmente corrupto. El CENESIC llegó a cambiar una tangente que eran las grandes filas dentro de las universidades por la venta de cupos, y es algo evidente, es algo muy evidente. Pero te vendieron un examen del CENESIC que te daban, y aquí viene mi pregunta. Están Fernando como David, ¿ustedes están de acuerdo o qué consideran de que el CENESIC te ofrecía 5 opciones para que tú postules para ser profesional, pero no te brindaban nociones con un examen vocacional en el que te decían, ¿sabes qué? Tú tienes actitudes para esta o esta o esta carrera, sino que te dan un examen normal y común que no te especificaba a qué tú podrías ser apto y a qué carrera no podrías ser apto? Porque yo conozco que a muchas personas que les brindaron opciones en comercio agropecuario, en construcción de territorio, en agronomía, mención agroindustrial, que despreciaron los cupos porque no eran las carreras comunes o tradicionales que todo el mundo quiere, que leyes, medicina, periodismo, etcétera, 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 pero que son carreras que a la larga sí son beneficiarias para las personas y que sí ayudan a aportar las capacidades de cada uno, y que debió ser óptimo que esas personas aceptaran o tal vez tuvieran una noción diferente a elegir esas capacidades. Por eso mi pregunta radica es, ¿ustedes consideran que brindarle 5 opciones a una persona que puede elegir una carrera es lo óptimo o es algo que debió haberse refrendado desde la praxis? Adelante. A ver, voy a aprovechar para hacer un comentario en relación a la pregunta anterior también. Pero empiezo con lo que decías. Nunca se puede tener una... Digamos, estamos hablando de chicos de 18 años. O sea, uno a los 18 años no suele saber qué quiere así con toda precisión. Uno llega a los 40 y no sabe tampoco qué mismo quiere todavía en la vida. Entonces, me parece que era un mecanismo... Yo no cuestiono mucho el mecanismo que se aplicó. Me parece que estaba bien tener 5 opciones y que, bueno, más o menos de lo que podías ver. Concuerdo con lo que dices de que no había un suficiente trabajo de orientación vocacional, como se decía, no sé si se sigue diciendo así, pero claro, creo que ese no debía ser un trabajo del sistema de las instituciones de educación superior, sino eso tiene que estar en la educación media. O sea, es la educación media en donde todavía hay una deficiencia muy fuerte. Digo, para quienes estamos en la universidad lo sabemos, recibimos estudiantes que no tienen para nada orientación vocacional. Pero creo que ese es un trabajo en el campo de la educación media, ¿no? Me parece que el tener las opciones siempre, digamos, está bien para racionalizar el sistema. Yo creo que esa racionalización del sistema sí fue correcta.
Sin embargo, ahí quisiera conectarlo con lo otro, ¿no? Quisiera mencionar muy brevemente dos cosas. O sea, piensen ustedes que en buena medida, y esto es una metáfora de todo lo que fue la política del correísmo en varios aspectos, mucha de la gente beneficiaria del acceso a la universidad, de las becas, de un montón de cosas que es de cierta clase media, que además fue beneficiaria de otras políticas del gobierno, es la que ahora es profundamente anticorreísta. Es decir, es la que además está feliz con que echen al traste todo aquello de lo cual se beneficiaron. Ahí está el detalle, ese es el punto que yo quisiera subrayar de lo que ha dicho el Fernando. O sea, el problema es que si pensamos que la política de educación es solamente una política tecnocrática neutra, que no tiene dimensiones y connotaciones políticas, políticas en el sentido fuerte, es decir, de transformar las desigualdades de la sociedad, ahí es donde está el límite. Es decir, la meritocracia es la forma más práctica de la ideología neoliberal, porque es la ideología del sálvese quien pueda. O sea, y no hay, porque la meritocracia tiende a ser una cosa que es tramposa. La meritocracia tiende a hacerte creer que si logras algo es solo por tu mérito individual, porque eres súper talentoso y que por tu naturaleza eres superior al resto. No hay cosa más maravillosa para el neoliberalismo, que es medio fascista en ese sentido, de hacer creer que hay seres humanos que son superiores a otros. ¿Qué es lo que se oculta ahí? O sea, no es que uno tiene solo talentos naturales y por eso llega a cierto nivel. Tiene condiciones sociales, tiene ventajas sociales. Ya lo decía el Fernando hace un rato, o sea, el hijo de las élites tiene ventajas sociales para la educación inevitablemente. O sea, inevitablemente, porque tiene una serie de prácticas en su vida desde muy chiquito que lo van volviendo más apto para la educación y el proceso de educación. O sea, yo siempre, cuando yo doy clases y bueno, como tratamos a algunos de los autores que abordan estos temas, siempre les pregunto a los chicos, bueno, ustedes saben, yo estoy en el área de ciencias sociales, donde es imprescindible leer para poder estar ahí. Siempre les pregunto, hago una pequeña encuesta en el curso de quiénes habían tenido una biblioteca más o menos grande y tenían práctica de leer antes de llegar a la universidad. Y usualmente esa es una minoría. Y cuando ya indagas cuáles son sus condiciones sociales, claro, son clase media alta, que viene de familias intelectuales, o artistas, etcétera, que son una minoría. Entonces, claro, el riesgo de la meritocracia es que te hace creer que la ventaja social con la que llegas es una cuestión natural tuya, es un talento natural. Y no, eso no funciona así, tendencialmente no funciona así. Las excepciones solo confirman la regla, pero usaron. Puede haber alguien que viene de abajo y llega a tener el éxito académico, pero no, la mayoría de la gente que viene de abajo tiene dificultades enormes para abrirse paso. Para el otro es mucho más fácil. La idea de la masificación, la democratización, la dignificación de la que ha hablado el Fernando, tiene que ver precisamente con eso, con romper esa lógica. Conocerte, entender que si estudias en la universidad, le debes a la sociedad un montón de cosas. Miren, y por eso les decía, o sea, no es una cosa solo de los estudiantes universitarios. En mi universidad hay gente que ha obtenido posibilidad de hacer sus doctorados, profesores, ¿no? Que han obtenido su posibilidad de hacer los doctorados por las políticas que tiene, que instauró el correísmo en relación a eso, que te favorecen un montón para que hagas tu doctorado. Y regresan, porque bueno, esa es una condición mínima, por ejemplo. Tienes que pagar un tiempo de trabajo obligatoriamente en la universidad porque la universidad te pagó el doctorado. Y regresan enfurecidos y no quieren pagar el tiempo que tienen que pagar. Además diciendo, maldito Correa, dictador, no sé qué, que me obliga a quedarme en la universidad si yo me gané el doctorado por mis méritos. Cuando la sociedad está haciendo un esfuerzo para mandarte a que estudies el doctorado. Entonces, ahí es donde está el problema. Si no se politiza ese proceso, generas más bien el efecto completamente contrario. O sea, la gente asume que eso es solo mérito suyo, se vuelve absolutamente individualista y se desconecta del contexto que te lleva a ese nivel. Entonces, cierro solo con esto. Me parece que ahí, claro, es un debate complejo, pero yo creo que sí se podía combinar la masificación y el mejoramiento de la calidad. Es más, no creo que solo se podía, creo que eso es obligatorio. O sea, combinar las dos cosas. Yo creo que hubo posibilidades de hacerlo, lamentablemente no se consiguió. Y bueno, de quién más habrá que ver de lo que se logró, cómo se profundiza eso, que es bastante complejo. Es decir, no es tan fácil, pero creo que hay que combinar las dos cosas. Ok, con el perdón de las personas a quienes les debo la palabra y se las voy a dar en el transcurso de lo que quede de la noche, quiero hacer el cambio de tercio y entrar en el segundo tema. La historia iba más o menos así, ¿no? Los días sábados de 10 de la mañana hasta que se le terminaban los temas,
el expresidente Correa informaba lo que había hecho y en medio de la información le iba dando sus palos a la prensa, ¿no? Los contradecía, los desafiaba, los ridiculizaba, etcétera. El lunes venía la réplica, ¿no? Y luego el martes en el encuentro con los periodistas o con los medios venía la contrarréplica de parte del presidente, y el día miércoles la prensa, especialmente los medios privados, y el día jueves o viernes en el gabinete itinerante que se encontraba con los medios locales otra vez, y en eso nos mantuvieron más o menos 10 años, ¿no? Era esta batalla de las ideas que dice el texto que tenemos acá en la pancarta que nos acompaña, ¿no? Terminó eso el 24 de agosto de mayo del 2017 y entramos en algo así como la paz, ¿no? Y progresivamente hemos llegado a una situación, la de estos últimos meses, en que los medios de comunicación privados informan lo mismo que los medios de algunos medios de comunicación públicos y que los medios de comunicación gubernamentales, que no es lo mismo, ¿no? ¿No? Entonces son todos aquellos que tienen acceso a micrófonos, a rotativas de prensa y a canales de televisión, a cámaras de canales de televisión diciendo lo mismo. Ignacio Ramonet le llama esto el pensamiento único, ¿no? Llevar a todos hacia ver la misma noticia con el mismo enfoque, el mismo editorial, la misma opinión con el mismo enfoque. Pero estamos más calmados. Ya no nos peleamos entre hermanos, con los tíos ni con el vecino. Ya no hay esa discusión y esa confrontación. Algunos se sienten mejor, David y Fernando. ¿Es mejor eso o es mejor ese clima de confrontación permanente, de batalla de ideas que tuvimos antes? Yo creo que debe contestar eso primero el Fernando, que sabe bien de eso, de ese clima de paz en el que vivimos sin persecuciones y sin conflictos. No, estamos en un momento maravilloso, ¿no? De debate, de intercambio de ideas, de premiación a quienes participan en los debates, libertad de expresión. Nunca hemos estado mejor, ¿no? Ahora se respiran aires de libertad, ¿eh? Realmente. Yo doy fe de ello, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo fíjate que ahí hubo también muchos errores, pero a lo mejor empezando por el análisis de lo que significó la situación de los medios de comunicación durante el correísmo. Yo muchas veces, yo digo siempre que en Ecuador había mucha más pluralidad que en España, ¿no? Por ejemplo, y la gente se lleva las manos a la cabeza, pero ¿tú qué dices, loco? Y digo, sí, sí. Y no, y eso, cuando tú miras, por ejemplo, en cualquier otro país en el que impera ese pensamiento único, con matices únicamente para tratar de legitimar que existe libertad de expresión, normalmente tú en los medios de comunicación, tanto privados como públicos, y hablo de Occidente, o sea, hablo del desarrollo, de los países desarrollados, los chéveres, allí te encuentras con que los programas de discusión son normalmente muy limitados. Te vas a encontrar normalmente las posturas que defienden el status quo, no quienes ponen en tela de juicio al status quo o a las élites o al sistema imperante. Entonces tú te vas a encontrar, en el caso del espectro político español, te vas a encontrar a la gente que simboliza al PSOE y que simboliza al PP. Pero hasta ahí. Ahora que irrumpe Podemos y tal, a lo mejor te meten a un tío de Podemos. Pero claro, te meten a uno de Podemos con dos del PSOE, dos del PP y cuatro periodistas que son del PP y del PSOE, ¿no? De esa forma, pues también legitiman sus líneas editoriales, al mismo tiempo que utilizan una arena mediática adversa al pensamiento crítico para tener la capacidad dialéctica de, por la cantidad de argumentos y el tiempo en el que se desarrollan, poder dejar fuera de juego a ese pensamiento crítico. No sé si me siguen, ¿no? Acá con el Correa lo que pasaba era que te encontrabas a unos medios privados con claramente una línea muy definida, ¿no? Tú, por ejemplo, enciendes el telediario, el noticiero de Coavisa, ¿no? Entonces te vas a encontrar a Felipe Urbano, Basabe y toda una serie de analistas de una tendencia. Y cuando tú encendías Ecuador TV, pues encontrabas algo muy parecido.
pero de una visión completamente distinta. Es decir, había un polo, una forma de pensamiento, una visión liberal y una visión diferente progresista. No sé si llamarla posliberal, tal, ahí nos podríamos quedar en cuatro conversatorios tratando de analizar qué era aquello, pero desde luego eran dos visiones de mundo contrapuestas. Aparte, en esos oscuros tiempos del correísmo, lo que te encontrabas también era que había una serie de programas de debate que se han perdido, ¿no? Yo recuerdo de ver al David muy a menudo en la tele, en el programa que tenía, por ejemplo, el Hernán Reyes. Entonces aparecía el David y le ponían al David a un tipo de la oposición, ¿no? Y ahí pues empezaban a dar golpes y tal, no sé qué. Por supuesto, siempre ganaba David, ¿no? Y así era, ¿no? Y en la oposición, pues de vez en cuando, pues también te invitaban, te hacían alguna trampita, intentaban hacerte alguna trampita, te invitaban al políticamente correcto, te metían a tal, ¿no? Siempre, por supuesto, el moderador y los reportajes y la presentadora de los reportajes completamente en contra, y después un ficticio equilibrio entre dos invitados y, por supuesto, un moderador de ultraderecha. O te invitaban, como por ejemplo ocurrió el otro día, Hora 25, y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? La crítica no es muy aceptada, ¿no? Hoy en día te montan después un pollo, te meten a los cuatro pelagatos, la ultraderecha digital, y te intentan hacer la vida a cuadritos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que se han perdido muchos espacios, realmente se han perdido muchos espacios. Primero, porque las líneas editoriales del gobierno, ¿no? Que eso también fue un problema, porque nunca se trató de blindar tampoco esos medios públicos y convertirlos en algo distinto a medios gobernistas. Pero que no está mal, ¿no? Porque al final eran dos visiones maniqueas, que también así funcionan los medios de comunicación, pero por lo menos eran contrapuestas. En cualquier otro lugar occidental desarrollado, lo que te vas a encontrar es las posiciones del status quo disfrazadas de pluralismo, democracia e información veraz, y es completamente falso. Pero lo que hemos visto ahora es que desaparece esa polarización, que era una polarización que ofrecía a la población una pluralidad. Y después, de las pocas ventanas que existían de debate, también se están apagando cada vez más. Cada vez nos invitan menos y tal. Cada vez los mismos con el mismo pensamiento copan esos medios de comunicación para reiterar hasta la saciedad, de manera gobeliana, como hemos visto, los mismos mensajes y los mismos estereotipos. Con lo cual, ahora mismo se nos han cerrado un montón de ventanas. Estamos en una sociedad, bueno, por supuesto, mucho menos democrática, pero en cuanto a los derechos de comunicación, volvemos a la concepción tradicional de la libertad de expresión, donde, y la libertad de prensa, donde el dueño del medio de comunicación impone una línea editorial y se acaba el debate, se acaba, por lo tanto, también, o se ve perjudicada en grandísima medida, la información veraz, y por lo tanto estamos clarísimamente, más allá de que tenemos un gobierno autoritario, en unos medios de comunicación que hacen el juego y que, por lo tanto, estamos en una sociedad muchísimo menos democrática de la que procedemos. A ver, yo le decía hoy de mañana al Fernando que nosotros podríamos subsanar el hueco de la sabatina, porque estamos en sábado hablando más o menos de lo mismo. No creo que lleguemos a ese nivel, pero podríamos hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de subsanar eso. Y bueno, digo subsanar porque coincido con lo que ha dicho el Fernando. O sea, lejos del discurso oficial, en realidad ha habido una restricción de democracia en la comunicación. O sea, hay menos democracia en la comunicación. Hay que ser muy reiterativos en esto. Es curioso porque, claro, este año y medio cuántico ha sido una cosa de hacer todo aquello de lo que le acusaban a Correa y que en realidad no terminaba de hacer Correa. Recuerden que a Correa siempre se le dijo, es que hay una sola voz, es que es el único que habla, los otros pobrecitos estamos arrinconados, no tenemos libertad de expresión, no sé qué. Y eso no era así, o sea, a Correa le daban duro todas las semanas. O sea, lo que ya decía Iván, ¿no? El lunes estaban ya sacando el titular. Además, ¿cómo funcionaba eso? Eso era una cosa que era fascinante, porque yo era un devoto feligrés de las sabatinas, ¿no? O sea, el sábado estaba ahí, canguil en mano, qué sé yo, tomando notas. Patacones en mano, estaba, en este caso, ¿no? Oh, bueno, patacones. Nosotros, ¿no? Patacones en mano. Y estaba ahí oyendo a Correa y después, claro, así el seguimiento habitual de los medios de comunicación en la semana. Y había una lógica curiosa que a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, ¿no? Correa, que además era una máquina para esas cosas, desmontaba las mentiras de los medios de comunicación con una cosa, o sea, no es lo que él creía. O sea, siempre su bronca con los medios de comunicación, más allá de lo que han dicho, de lo que siempre se ha dicho, no era porque pensaban diferente. O sea, la bronca de Correa era porque mentían. Porque no eran profesionales, porque no eran objetivos, porque manipulaban la información, tergiversaban o hacían notas tendenciosas.
Yo recuerdo muy bien un ejemplo de una nota tendenciosa maravillosa, de la revista Vanguardia, que era el antecedente de lo que ahora es Plan B. Y no sé si se acuerdan de esa revista, quizá no se acuerden, era de los primeros años del correísmo. Puso una nota que decía 7000 muertos en la revolución. Ese era el titular. O sea, y claro, cuando leías la nota, se refería a los accidentes de tránsito del tiempo del gobierno de Correa. O sea, cuántos muertos ha habido en accidentes de tránsito. Eso es comunicación tendenciosa. Lo que hacía Correa, y yo creo que lo manejaba muy bien, era desmontar eso con datos, con cifras contundentes, objetivamente. Al final de cuentas, uno estaba informado realmente de que... Por eso, es decir, a los opositores, las banderas negras, los cuánticos, les podían meter fácilmente el cuento de que estamos súper endeudados. Si uno seguía las sabatinas y las veces en que Correa explicó cómo estaba la composición de la deuda, uno fácilmente podía entender que lo que estaban haciendo era sumando ahí peras con manzanas, estaban mezclando chicha con limonada para sacar una cifra que no era. Porque los datos estaban ahí. Bastaba ver las sabatinas para saber que no es que estaban maquillando, ocultando la información. Ahí estaban los datos. Entonces creo que ahí entendieron muy bien, primero, que era necesario, bueno, no solo Correa, creo que los gobiernos progresistas en América Latina en general entendieron que un cambio social implica enfrentarse con los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación son parte de las élites y de los poderes. Son en sí mismo un poder, no solo por el poder económico que tienen, sino sobre todo por el poder que tienen sobre la capacidad de construir conciencia de la gente. Es muy fácil, si repites lo que estamos viendo ahora, repites hasta la saciedad que el país está sobreendeudado. Cosa que en términos reales es absurda. Está sobreendeudado. Todo el mundo cree que está sobreendeudado. Repites hasta la saciedad que se lo robaron todo. O sea, ves las supercarreteras y todo y dices, o sea, digamos que se robaron la mitad. O sea, no se puede haber robado todo. Si se robaron todo, no podían hacer las carreteras. No seamos idiotas. Pero no, todo el mundo, sí, es que se roba el peor gobierno. Claro. Ese es el poder que tienen. Entonces, los gobiernos progresistas entendieron muy bien no solo que hay que regularlos, hay que confrontarlos. Y tienes que crear espacios de comunicación distintos, alternativos y fuertes, que sean capaces de confrontarlos. Es decir, lo comentábamos con Fernando hace poco, esto que es paradójico, porque decían, es que Correa tiene un pool de medios con el cual domina, es la mayor cantidad de medios. Ojalá. Y claro, y el problema es que uno dice ojalá, o sea, ojalá habría sido así, porque realmente habrían podido sopesar a los grandes medios. No lo hicieron, más bien no lo hicieron. Igual lo comentábamos con el Fernando, ustedes veían la programación de Gama, TC, era la misma programación, además basura que tuvo la programación siempre de esos canales. Se habrían puesto ahí programas más políticos, de debate político, de formación, de conciencia, etcétera, habría sido diferente, se habría podido equiparar un poco. Yo vi alguna vez unos datos de rating y lo que se sabía es que, en realidad, más da esta idea de que Correa controlaba todos los medios que marcaban la pauta de el discurso público seguían siendo los grandes medios privados. En televisión, Ecuavisa y Teleamazonas seguían siendo los medios que tenían, para empezar, mucho mayor rating. Y yo además lo medí personalmente, digo, ¿no? Cuando yo salía en la televisión pública recibía insultos. Pero cuando salí en la televisión privada, los insultos crecían, pero así exponencialmente. Y eso era una muestra clara de que la gente veía más los medios privados que los medios públicos. Y hay un dato importante que hay que tenerlo en cuenta, y es que de esto se ha estudiado un poco, el Fernando sabe más de esto que yo, pero se ha estudiado, según lo que yo he podido ver, que a pesar de que ahora podemos comunicarnos a través de las redes y que esto parece ser más democrático y no sé qué, lo que se ve es que la tendencia de lo que se va diciendo en redes es lo que siguen diciendo los grandes medios privados particularmente, pero en general los grandes medios y en particular la prensa son los que marcan la agenda. Lo que hacen las redes es como multiplicar al infinito lo que se ocurre. Entonces esa disputa es fundamental y yo sí creo que ahora hay un cierre. O sea, es decir, ahora sí, insisto, lo que se le acusó tanto a Correa de que era una sola voz, de que nadie podía disentir, es más bien lo que tienes ahora. O sea, tenemos la prueba viviente de que no se puede disentir. O sea, si puedes disentir, te linchan inmediatamente y te hacen la vida imposible en realidad. David, pero en redes, sin embargo, puede ser que marquen cierta pauta, pero no tienen el poder. No. Completamente. No. Como sí lo tienen en esta colusión, en este maridaje múltiple de medios privados, públicos y
gubernamentales, hablando de medios tradicionales, en redes no tienen poder o no tienen la totalidad del poder. En redes podemos entrar cualquiera de ustedes y yo, y si hemos ido sembrando poco a poco una cierta comunidad, o si alguien tiene un cúmulo de followers importante, también podemos incidir. Yo puedo incidir, tú lo puedes hacer y cualquiera de los aquí presentes. Sin embargo, no tenemos el espacio, los 15 minutos de fama en Ecuavisa, ¿no? Exactamente. Es que eso termina pesando más. Ese es el tema. Yo creo que las redes sí generan fisuras. O sea, sí hay mucho de lo que circula en contra del gobierno está en redes, por ejemplo. Pero es indudable que eso, frente al discurso que construyen los grandes medios, es, digamos, ahí hay una disparidad enorme. Ahí viene tal vez esta cierta dificultad de convocar gente a las calles. Está la mayor parte de la sociedad civil en esta condición de que decía Lippmann, de rebaño desconcertado, ¿no? La sociedad civil que abotargada de tanta información repetitiva, recurrente, ¿no? Se convence de que es mejor quedarse en casa, se convence de que como no hay confrontación, ahí estamos más o menos bien. Y es eso, digo, tal vez parte de que este gobierno, con todos los desaciertos y los retrocesos, finalmente no tenga en las calles el conflicto que debería tener ya. Es que pues, yo creo que en comunicación funciona algo muy bien, y es esto de las voces autorizadas. O sea, es distinto que una voz autorizada te diga, se robaron todo, a que en redes cualquier ciudadano ahí con cualquier seudónimo diga, no es cierto, no se robaron nada. Esa disparidad sigue estando presente ahí a partir de eso. El efecto que tienen los grandes medios en ese sentido sigue siendo mucho más fuerte. Yo quisiera solo poner un ejemplo. ¿Se imaginan si alguna de las metidotas de pata de nuestro benemérito presidente las habría cometido? O de sus ministros, como Toscanini. O sea, alguna cosa así como la de los átomos, por ejemplo. Si habría dicho, a ver, si Correa decía, yo absorbí los átomos de Hitler, si lo decía Maduro, yo absorbí y ustedes absorbieron los átomos de Hitler. ¿Se imaginan la que se habría armado en los medios de comunicación? O sea, ¿se habrían imaginado la cantidad de primeras planas que habríamos tenido diciendo, presidente dice, no sé qué? Y esto, en cambio, pasa en el silencio mayor. En redes se puede decir, hay un montón de gente cuestionándolo muchísimo. Uno nota, además, ¿no? En redes ya se ha ido virando la tortilla. O sea, ya los comentarios a videos, a las declaraciones, al Twitter. De hecho, ya vi en alguna... vi que pusieron, de la presidencia, pusieron un Twitter de la última conferencia en Harvard, que ahí dijo un par de tonterías también, y bloquearon los comentarios. Y es porque ya están conscientes de que cada vez que ponen algo les dan durísimo, porque ya... Pero en las redes, insisto, no tienen la misma influencia que puede tener, que siguen teniendo los grandes medios. Yo creo que... Aún, claro. Porque yo creo que ahí con las redes está en proceso la posibilidad de una comunicación más democrática, etcétera, etcétera. Pero está en proceso. Yo creo que todavía no llegamos a eso, ¿no? Aquí no tenemos a una persona. 1, 2 y 3 y 4. Vamos a intentemos que las preguntas sean lo más precisas posible. Sí, por favor. Trataré de ser concreto, sí. Hace un momento, en el tema anterior, Fernando mencionó una categoría importantísima, que es el empoderamiento político desde las bases, ¿no? Entonces, la pregunta, para vincularlo con esto de los medios, que es lo que estamos tocando ahora, es... el diagnóstico, entre comillas, lo tenemos más o menos claro y sabemos lo desesperanzador y oscuro que es. Pero, ¿qué podríamos hacer para que los jóvenes, sobre todo, específicamente, que es lo que convoca hoy, salgan de ese estado de aletargamiento, de alienación, enajenación, estar víctimas ahí de la ideología en el sentido marxista, a través de todos estos discursos que ven en los medios, etcétera, cuando se convoca una marcha, cuando se convoca espacios como estos, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Porque muchos de nosotros, hablo por nosotros, mis amigos, mi familia, desconocidos, pues tenemos tertulias, conversatorios muy interesantes, con cervezas y pizza, y vinos y otras cosas, pero se queda siempre en este espacio que no trasciende a lo público, no trasciende a llegar a algo que tenga que ver con lo que pasó, por ejemplo, con lo que fue el germen de lo que luego fuera el correísmo, ¿no? El movimiento social que fue convergiendo fuerzas después de la etapa neoliberal, etcétera, que trascendió a lo público. En esa época se hacía, me acuerdo, las convocatorias por mensajito de celular, todavía no estábamos en la época de ahora, ¿no? Y así salíamos a la... y así esos fueron los forajidos, etcétera, ¿no?
¿Cómo recuperar eso ahora en esta etapa donde tenemos todas estas influencias, tanto mediáticas como los cambios culturales que hay, ¿no? De cómo son los jóvenes y las jóvenes hoy, quizás en relación a 10 o 15 años atrás. Lo pregunto genuinamente porque quiero saber, quiero tener alguna luz. Yo soy profesor de la Universidad de Guayaquil, justamente. Entonces, trabajamos mucho esto con mis alumnos y siempre se arman unos debates interesantes, pero nunca, siempre nos quedamos un poco en este desconcierto, ¿no? Quisiera desde la mirada sociológica suya, ¿qué pueden contarnos? A los sociólogos, supongo que es a mí, sobre todo. A ver, siempre tienen que haber una coincidencia de varios factores para que ocurra la movilización social, pero hay uno que es determinante y pareciera que no, sobre todo por las movilizaciones que mencionabas, ¿no? Las que tuvimos que parecían muy espontáneas. Y sí, en buena medida lo fueron. Pero no se debe dejar no se debe perder de vista qué ocurría en el contexto de la correlación de fuerzas políticas en ese momento. Es decir, marchas mucho más pequeñas en algún momento podían haber desatado el conflicto social antes a las que hemos tenido en los últimos, en Quito, las últimas dos marchas que han sido convocadas por la Revolución Ciudadana, que han sido marchas grandes y han sido plenamente invisibilizadas por los medios. En las marchas de los forajidos, los medios hábilmente, dependía mucho de la correlación de fuerzas. Había momentos en que las ocultaban y había momentos en que las magnificaban. Y eso tiene que ver con que se estaban disputando cosas al interior, en las más altas esferas de la política, y eso no hay que perder de vista, ¿no? O sea, uno veía que en ciertos momentos, por ejemplo, uno sabía que ya cuando los socialcristianos salían a hablar mal de un gobierno, ese gobierno se iba a caer. O sea, porque eran además gobiernos débiles, eran gobiernos no sé qué. Entonces la movilización social servía, coincidía con eso y ayudaba para que se resuelvan esas intrigas de palacio, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, claro, ahora estamos en un momento diferente, porque claro, lo que ocurrió con el correísmo transformó la dinámica política del país y claro, una de las dificultades actuales es, bueno, ¿cómo se hace ahora una movilización sostenida que ayude a mantener un proceso político? Ya no solo a sacar un presidente. Y eso ya es más difícil, digamos, ¿no? Pero yo insistiría un poco, recordando la conversación que teníamos ayer en otro espacio, ahí hay un tema que es en el que hay que empezar a trabajar mucho, digamos, es hay que construir organización política. Organización política en el sentido fuerte, es decir, desde el barrio, desde la universidad, pero es trabajar en eso, porque inclusive, y eso es muy, muy propio de la sociedad capitalista contemporánea, hay grandes movilizaciones y esas movilizaciones no tienen incidencia. O sea, piensen ustedes en Occupy Wall Street, por ejemplo, ¿no? Enormes movilizaciones en contra de el salvataje bancario en los Estados Unidos, porque ahí lo que ocurrió es un gigantesco salvataje bancario. Enormes movilizaciones, millones de gente en la calle. Y eso no tuvo incidencia en las decisiones políticas. Las decisiones políticas fueron por otro lado. Miren lo que podría pasar mañana. O sea, tuvimos una movilización gigantesca de mujeres en Brasil diciendo no a Bolsonaro. Y posiblemente Bolsonaro gane las elecciones. Bueno, muy probablemente va a ganar. Ojalá vayamos por lo menos a segunda vuelta. Entonces, claro, ¿cómo la novedad de lo que significaron los proyectos progresistas es que la posibilidad de incidir es tomar el Estado, es estar en el Estado, es tomar el gobierno y dirigir desde ahí las transformaciones. Pero lo que nos está mostrando este año y más también es que si se toma el Estado pero no se tiene estructuras organizadas, te tumban ese proceso muy fácilmente. Es decir, no basta una buena gestión de Estado solamente, es necesario tener estructuras que sostengan esos procesos. Que un poco es lo que está ocurriendo en Venezuela, con los enormes problemas que tienen, con las enormes equivocaciones que también el gobierno ha tenido, y si están ahí todavía, como decía el Fernando, si Maduro sigue ahí, en buena medida tiene que ver con que se construyeron bases organizadas a partir de esta cosa que a mí me gusta mucho, de cómo se pensó el poder comunal, por ejemplo, ¿no? Instaurar organizaciones de base a través del trabajo, en un ir y vuelta, ¿no? Del trabajo de Estado con las comunidades y los consejos comunales con el Estado, que además no ha sido una relación fácil, ha sido una relación tensa. A ratos el Estado ha tendido a burocratizarse más y a romper un poco las lógicas
más comunitarias, en otros momentos ha habido una expansión, pero si algo les ha permitido sostenerse políticamente ha sido eso. Es muy probable que si se habría construido una suficiente base organizada durante los 10 años del correísmo, no habría sido tan fácil echarse abajo lo que viene ocurriendo. Entonces, claro, ahora, ¿cuál es la dificultad ahí? ¿Qué significa organizarse ahora en estas condiciones, con redes sociales, etcétera, etcétera? Eso es bastante más difícil de ir descifrando, pero creo que hay experiencias. O sea, yo insisto en aquello, o sea, un movimiento político que pone en la calle en su peor momento, perseguido, con un blindaje mediático que los invisibiliza, etcétera. Un movimiento político que pone 10.000 personas en la calle es porque tiene organización. O sea, no es que no hay nada tampoco, ¿no? Piensen ustedes que Alianza País en los tiempos del correísmo era sobre todo un movimiento fuertemente electoral, ¿no? Es decir, activaban a su gente en las elecciones. Y después se dispersaban. Pero necesitas tener algo de organización para poder activar electoralmente tanta gente y poder tener tantas elecciones ganadas. Lo que la impresión, en eso hemos coincidido un poco con el Fernando, la impresión que yo tengo es que lo que tienen es gente organizada de manera dispersa, ¿no? Y si eso ampliaría la posibilidad de democratizar, de retomar un proyecto progresista, de ampliarlo, de no quedarnos solo, no voy a ser regionalista en eso, para no parecernos al Barcelona y no parecernos a la Liga, porque ambos viven de las glorias pasadas. O sea, para no vivir solo de las glorias pasadas, de los 10 años del correísmo, el ejercicio político es organizarnos además con un ejercicio profundo de reflexión sobre cómo vamos más lejos en un proyecto progresista. Por eso esta discusión de dónde estuvieron los límites es importante. Primero es un momento de reflexión, sobre todo, en torno a reflexión práctica, ¿no? ¿Cómo vamos constituyendo redes organizativas y cómo vamos potencializando ahí sí el uso de las redes sociales? Yo creo que eso tiene una enorme potencia. O sea, pero ir creando identidades colectivas comunes, ir creando una reflexión común, ir creando identidades políticas comunes, me parece que es una labor de este momento. Esa es una labor que requiere mucha paciencia, un trabajo largo, porque no es tan fácil retomar y construir organización así. Pero me parece que la reflexión es importante porque sobre todo va a significar construir identidades políticas, ¿no? Y creo que tiene que ser una identidad política en positivo. O sea, de aquí, ¿qué más? O sea, después del correísmo, ¿qué más? ¿Qué sería un proyecto progresista? Luego el retroceso, además. O sea, porque ni siquiera es ir desde el punto en que nos dejó el correísmo hacia adelante. Es volver otra vez hacia atrás y retomar ese camino que el correísmo dejó y de ahí ir más adelante. Pero creo que ahí la labor es sobre todo reflexionar mucho, volver a la imaginación política, digamos, que creo yo que es un momento importante en este punto de la historia política de este país. Qué bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí, dos de esta mesa, antes de cambiar de tercio. No, sí, eras tú. Por favor. Si no me iba, no, mentira. Yo tengo dos cosas importantes que hace rato no me dieron la palabra y las voy a tocar en este momento. Primero, decirles que tenemos el conversatorio de jóvenes y tenemos una nueva generación de jóvenes. Yo tengo 22 años. Cuando inicia la revolución, yo tenía aproximadamente 11 años, 10 años, y yo crecí con la Revolución Ciudadana. Tienes una generación que creció con la Revolución Ciudadana, que se benefició de la Revolución Ciudadana, y yo fui de esas, de los 10 que ingresaron a la universidad, yo soy de las que 7, fui la primera generación de mi familia en ir a la universidad. Como también nosotros que fuimos a la universidad, esas políticas públicas lograron pensar en un sentido de sociedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el sueño que te venden desde los medios de comunicación, que son los que inician prácticamente, hacia los jóvenes? Nos venden que si nos esforzamos mucho, si trabajamos mucho, si le metemos mucho empeño a esto, luego vamos a poder ser millonarios. Y todos sabemos que eso no pasa y eso no sucede así en realidad. Entonces, esta nueva generación que crece con la Revolución Ciudadana, que se logra tener beneficios ya de acuerdo a la voluntad política y a las políticas públicas que existieron de un gobierno de izquierda, ya, ¿cómo pensamos luego en eso? Contribuir hacia la sociedad. Yo creo y considero que no lo pensamos. No lo pensamos. Y los digo por qué. Cuando yo ingresé a la universidad, sí tenía el sueño de termino la universidad, busco y me voy a estudiar una maestría fuera del país, luego regreso, tengo un emprendimiento, he podido hacer algunos contactos, casa, carro y se acaba. Y esa es la vida burbuja que nos han vendido y que nos siguen vendiendo los medios de comunicación, que nos venden las revistas, que nos venden los programas de televisión para jóvenes. Eso es lo que nos venden a nosotros. Entonces, una vez que me topo con un grupo de gente súper chévere, que ustedes también lo conocen, y ¡pap!
rompes la burbuja y dices, no, pan, aguántate. O sea, si hay toda una sociedad que le está metiendo empeño, ya, para que yo vaya a la universidad, de alguna forma tengo que contribuir con la universidad. Eso no se hizo. No se hizo eso en la universidad, porque tienes a miles de jóvenes que salen de la universidad pública, que viven en los sectores más populares de Guayaquil y miran sobre el hombro una vez que ya terminas la universidad. Ya, y como la segunda pregunta era, yo considero que el tema de redes no es todavía algo que a nosotros nos logre romper la misma burbuja. Es fácil, ejemplo, la posta. Tarjetean simplemente y ellos pueden llegar a 100.000 personas en redes. Y nosotros que no tenemos la tarjeta, ¿cómo hacemos para llegar a ese otro grupo de personas? Nosotros no queremos llegar con los que ya estamos convencidos, porque muchos de los que estamos aquí creemos que el proyecto de la Revolución Ciudadana tuvo sus logros. Ahora lo que queremos hacer es no llegar a... Ya estamos unidos inclusive a aquellos que creemos en la Revolución Ciudadana. Ahora queremos llegar a esos otros jóvenes ya que no están convencidos, que se declaran apolíticos mucho. Cuando la juventud tiene un tema medio interesante, que se declaran apolíticos, pero siguen la línea que marca Ecovisa, que marca la derecha, siguen la línea que marca la derecha. ¿Cómo haces, cómo se logra ya que esos jóvenes que no están convencidos, por lo menos se pongan a reflexionar con un tratado bilateral? ¿Cómo eso perjudica a la pequeña empresa? ¿Cómo defiendes el mercado nacional? Porque nosotros vamos a ser de aquí a 5 años los que vamos a meter a la economía del Ecuador. Entonces, ¿cómo lo vamos a repensar si todavía tenemos ese chip? Bueno, yo diría que, bueno, como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, ¿no? Y ahí también, bien, pues Antonio Gramsci y la revolución permanente de la juventud para desplazar lo viejo es fundamental. Es una pena también que una de las grandes victorias del capitalismo en nuestra sociedad es habernos inoculado ese interés por lo material, ¿no? O sea, el éxito es, como tú bien decías, un sinónimo de bienestar material y de acaparación. Sin embargo, venimos de sociedades en las que en algún momento donde estaba la virtud o el éxito o la manera de perpetuarnos y hacernos eternos era la participación, ¿no? En aquella democracia griega de la polis, también muy defectuosa porque mujeres, esclavos, extranjeros, pues estaban excluidos de ella, pero después los 50.000, 20.000 que participaban, pues sí que veían como un esclavo a aquel que comerciaba o que se enriquecía como un fin en sí mismo y no como un mecanismo para poder tener la libertad de participar y pegarse en el ágora horas y horas participando, ¿no? Entonces, claro, la sociedad capitalista actual nos lleva hacia ese conformismo y aparejado a ese conformismo nos lleva a el interés por lo material más allá de cualquier otro tipo de estímulo, ¿no? Entonces yo sí creo, también como decías el compañero de la Universidad de Guayaquil, que sería muy importante pensarse continuamente sobre el rol que jugamos también como jóvenes, como universitarios, dónde deben de estar nuestras luchas, cómo accionar esas luchas. Y bueno, independientemente de lo que el otro haga, pues también, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Está el foquismo, el vanguardismo, hay una serie de teorías también de estrategia político-militar, guerrilla, etcétera, que hablan del foquismo, ¿no? La revolución cubana la inician 80, se bajan cuando desembarcan del Granma a la mayoría, sobreviven 12 y mira la que han liado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, quizás aquellos que sí tenemos claro cuál es el camino y intuimos cuáles podrían ser las formas de ponerlo en práctica, teniendo en cuenta la importancia que la rebeldía y la rebeldía también con cabeza tiene y la importancia de crear mecanismos participativos, de que lo material no es importante junto a otro tipo de bienes inmateriales como puede ser la misma participación, el ejercicio de la democracia, tratar de luchar para mejorar las cosas.
es el camino, y creo que es lo que hay que hacer y es lo que hay que pensar cada uno de nosotros en nuestros espacios. Y ustedes en la universidad es probablemente el nicho más importante. Ustedes están en una formación, y la formación no solamente leerse unos libros, que son importantes, sino también la participación política, el pensar cómo mejorar las cosas, cómo lograr tomar el poder en mis espacios, pero para ponerlo al servicio de las grandes mayorías, y ser también ejemplo de los compañeros para que ese tipo de virtudes sean las que imperen por encima de lo meramente material. Okay, muchas gracias, Fernando. Sobre este lado teníamos una pregunta, dos, pero... Mi pregunta es, ¿qué falló en Ecuador para que en la actualidad no existan medios tradicionales privados progresistas de izquierda? O sea, que hagan como se ve en otras partes del mundo, especialmente Europa, que hagan contrapeso, pues, y a los que son los medios tradicionales por derecha. ¿Y cómo se podría hacer esto una realidad? Y obviando medios digitales, porque estamos hablando de medios tradicionales que tengan más cobertura y que llegan las masas, etcétera, etcétera. Medios privados de izquierda. Pero eso existe. Es que eso no hay. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál piensas tú? Una editorial progresista de izquierda. ¿Cuál? España, diarios. O sea, una fuente de Wikipedia y ve la wiki de un periódico europeo y sale, por ejemplo, The Guardian, lo más progresista que se ve en la vida. Es que no lo es. Pero The Guardian no es progresista. No es progresista. Pero es que los medios progresistas son públicos. Los que podríamos llamar medianamente progresistas, ¿no? O sea, si uno podría decir la BBC, por ejemplo, pero son públicos. Que tampoco. O sea, no están a la derecha, claro. no están tan a la derecha como los medios de derechas en realidad, pero claro, es que ese es el problema. Si un medio privado, y por eso la discusión que se armó en el Ecuador era interesante. Si un medio, si la comunicación es un derecho humano, como ahora están otra vez, ¿cómo va a ser servicio público? Esa es una discusión que me parece absurda, pero bueno, ya volvamos sobre esto de si la comunicación es un derecho humano, hay un enorme riesgo si es que ese derecho humano es o se lleva a cabo o se ejecuta las políticas para que eso funcione a través de empresas privadas. Entonces, por eso, no es casual que la mayor parte de los medios, o sea, digamos, los medios, los grandes medios privados, son de derechas, políticamente hablando. Son absolutamente coherentes, o sea, están defendiendo los intereses de las grandes empresas y son absolutamente coherentes. Uno no tendría que cuestionarles, no es un problema de ellos. Defienden un negocio. Y cuando encuentras medios progresistas, usualmente son medios que se financian de una manera distinta a los medios privados. O sea, digamos, ahora el ejemplo que se me ocurre un poco más claro, digamos, el periódico La Jornada en México, por ejemplo. Pero claro... Es una cooperativa. Claro, que es una cooperativa que funciona de una manera distinta y no es estrictamente un medio privado. O Página 12 en Argentina. ¿Dónde podría ser? Página. Sí. ¿Por qué no la existencia de un Página 12? ¿O qué nos falta para llegar a un Página 12 aquí? Claro, hay muy pocos, ¿no? Y aparte tienen un impacto muy reducido. Quizás La Jornada sería el más, pero igual, no es estrictamente un medio privado. Tengamos en cuenta que la Página 12, quizás a lo mejor hablas en España del diario público que desapareció y pasó a la parte digital, o el diario.es, pero igual, no son estrictamente privados. Es decir, y si lo fueran, igual son una excepción que confirman la regla de la inexistencia de ese tipo de medios a los que tú te referías, porque serían muy pocos y de muy poca difusión y de muy poco impacto. Pero tengamos en cuenta que en el fondo, ¿cuál es la lógica de una empresa privada de comunicación? El lucro. Entonces, en el fondo, las empresas de comunicación son empresas como cualquier otra empresa, con la única diferencia de que venden un intangible que se llama información y de que normalmente se financian a costa de la publicidad, y para tener rentabilidad cooptando hoy publicidad, ¿quiénes son quienes más invierten en publicidad? Las mayores empresas ya así introducidas en la economía real, y que son quienes te financian y te van a financiar si tú de alguna forma pues tienes unas líneas editoriales
de acuerdo a sus intereses, si no, no vas a existir. Entonces, claro, es casi que una contradicción en términos el hecho de pensar que pudiera haber una empresa privada de la comunicación en contra de la propia lógica, es decir, ser de izquierda y progresista, en contra de la propia lógica del sistema capitalista, ¿no? Entonces, claro, hay otro tipo de comunicaciones, hay otro tipo de medios de comunicación. Yo creo que realmente donde está la alternativa y la democratización real de la comunicación reside en los medios comunitarios, que aquí se hicieron a nivel normativo grandísimos avances que quizás tampoco tuvieron una correlación real en la práctica. Hay otro tipo de medios de comunicación como cooperativas, que La Jornada, que Le Monde Diplomatique, que porque el The Guardian tampoco es estrictamente privado, es un trust funding, pero igual se volvió extremadamente conservador. Mira el último artículo que publica el The Guardian, que es una estrategia que están utilizando ahora mismo mucho, que ciertos temas sensibles, quienes los publican son los supuestos progresistas. El último artículo sobre Assange es demoledor, cómo tratan de justificar, y yo no sé cuáles son los intereses que están detrás del The Guardian, que creo que no son meramente investigativos, porque realmente están manipulando la información de cómo hay supuestamente vínculos entre el gobierno ecuatoriano, Fidel Narváez, y la inteligencia rusa, que está súper mal vista en Inglaterra porque se acaban de cargar a dos personas, o se han cargado a varios espías a lo largo de los últimos años, y todo el problema que hay entre la KGB y tal, que viene de la Guerra Fría. Y eso te lo publica el The Guardian, metiendo en un problemón al Ecuador y a lo que fueron muchas personas del gobierno anterior, que por ejemplo, además, en el caso de Fidel Narváez, se jugaron la vida por en pro de la justicia, en pro de los derechos del mayor perseguido político de este planeta, que es Julian Assange, y encima estos tíos pues te publican ese tipo de notas que dejan mucho que desear. Entonces, bueno, es difícil, pero sí que hay otra comunicación, ¿no? La comunitaria alternativa, que es privada sin fin de lucro. El problema es el fin de lucro. Tienes también medios contrahegemónicos, en donde te puedes encontrar en algún momento ciertos medios ecuatorianos, donde te puedes encontrar Telesur, donde te puedes encontrar Hispan TV, donde te puedes encontrar Russia Today, que después también tienen sus carencias y sus falencias, son interesantes en cuanto a que son contrahegemónicos, pero en sí mismo tampoco es que sean la panacea de la comunicación a la que nosotros en principio, en términos idílicos, aspiraríamos, ¿no? Entonces es muy complicado cómo es el escenario de los medios de comunicación. Gracias, Fernando. Pasamos a la última pregunta antes del cambio de tercio, sin que eso signifique que ya nos echa el comandante. ¿Dónde estás? El comandante, aún tenemos hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Ya, listo. Más fácil nos sacan los vecinos que el comandante. Hola. Bien, buenas noches con todos. Tengo una pregunta acerca de el tema de los medios de comunicación. Por ejemplo, lo quiero relacionar muy rápidamente en cuanto a... Tú tienes por un lado la empresa privada, ¿verdad? Sí, puede ser. Y en el gobierno de la Revolución Ciudadana se implementa o se da fuerza a lo que son las asociaciones de las economías populares y solidarias, que también forma parte de ese motor económico de desarrollo del país y que también genera recursos y genera empleo directo, indirecto, etcétera. Entonces, en el tema de la comunicación, así como tenemos leyes que regulan a los medios de comunicación y sin embargo... hay personas víctimas, ¿verdad?, de una persecución a través de estos medios de comunicación. ¿Cómo ir construyendo o contrarrestando ese poder hegemónico de los medios de comunicación a través de construir un poder digital? Es decir, estoy hablando o estoy poniéndoles algunos elementos como, por ejemplo, tener ya leyes que reconozcan a medios digitales, ¿verdad?, que sean calificados y que puedan generar la opinión pública. Pero la opinión pública es la que hacemos todos nosotros acá. Lo que tienen los medios es la opinión publicada, lo que se hace en un cuarto con dos o tres personas. Pero nosotros en realidad somos la opinión pública, es decir, las voces que tienen muchas inquietudes e inconvenientes acerca de las políticas que se tratan. Entonces mi pregunta va en ese sentido de ver si tenemos ya esa posibilidad de ir construyendo ya un poder digital con leyes que sea reconocido, así como tenemos leyes que regulan los medios de las empresas de comunicación tradicionales. Joder, la madre. Opinión pública, qué término para complejo, ¿no? Bueno, Bourdieu decía que la opinión pública no existe, ¿no? Entonces habría que ver que todo es opinión publicada, porque finalmente son quienes diseñan esos sondeos de opinión quienes establecen qué va a ser la opinión pública. Y en gran medida es cierto, ¿no? Y lo hemos visto además en muchos resultados electorales en los últimos tiempos. Trump, la consulta en Colombia, ojalá que los resultados se equivoquen en Brasil, pero no para que gane Bolsonaro en primera vuelta, sino para que al final no ocurra ese desastre. Pues mira, yo no lo sé.
Bueno, yo no sé, la respuesta a tu pregunta es muy compleja, ¿no? Creo que es un poco repetirse en relación a lo que hemos dicho anteriormente. Hay que crear una otra comunicación. Esa comunicación es muy difícil de romper, ese cerco informativo que continuamente nos bombardea con, mediante estos mecanismos de repetición de estereotipos, de ese pensamiento único que finalmente nos lleva a votar a Bolsonaro o nos lleva a no darnos cuenta del problemón en el que estamos en el Ecuador, de cómo nos hacen esa pinza, ¿no? Y más que la información pura y dura, yo creo que también son las maquinarias culturales, ¿no? Lo, cómo es la cooptación de ese capital cultural, esas doxas que se también, hablando en términos bourdianos, de que se nos imponen continuamente y que hacen que pensemos que cuando volvemos del trabajo cansados, en vez de vernos un programa de debate, nos veamos una telenovela o nos veamos el Netflix, ¿no? Y que no tengamos otro tipo de sensibilidades que hagan que quizás podamos ver las cosas de otra forma y combatirlas. En ese sentido, pues yo creo que lo que tú planteabas de la alternativa digital es importante, es una herramienta muy importante, porque además, pese a que ocurre lo que también decía antes David, ¿no? De que al final lo que hacen las redes sociales no es generar otra información o otras líneas, sino más bien replicar hasta el infinito, utilizabas tú esa expresión de las líneas que se o de las informaciones que se generan en los medios tradicionales, sí es cierto que plantea, sobre todo en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Completamente arrinconados y sin ningún tipo de alternativa comunicacional tradicional, pues sí que lo digital es una interesante alternativa y que puede plantear otro tipo de acceso a la información, una mayor democratización en muchas situaciones. Pero también, como ya hemos dicho anteriormente, el problema de redes sociales o de comunicaciones digitales es que están hechas para afianzar estereotipos y no para contraargumentar hegemónicamente, porque el estereotipo simplemente requiere de una frase, ¿no? Ley orgánica de comunicación chavista, y ya está, ya has dicho que la ley orgánica es una porquería, porque la ley orgánica pues es dictatorial, punitiva, amenazante, en contra de la libertad de expresión, todo eso dices con una ley orgánica de comunicación chavista, ¿no? O correísta. Pero sin embargo, pues de esa forma oculta, por ejemplo, que la ley orgánica de comunicación ha dignificado la profesión de los periodistas, fomenta o trata de fomentar la democratización en general de los medios de comunicación, la división del espectro radioeléctrico. Es decir, la contrahegemonía requiere de un tipo de argumentación que primero tienes que neutralizar el estereotipo, el cliché asentado, y después explicar por qué la alternativa es mejor que el cliché asentado. Y eso es muy complicado en redes sociales. Entonces, las redes sociales muchas veces, a no ser que se utilicen de manera muy inteligente y también cayendo en el estereotipo y la irreflexión, pues al final se convierte en una trampa para seguir afianzando los estereotipos de la hegemonía. Creo que el sistema capitalista, en sus mutaciones, y en este caso en el tema cultural y las revoluciones informativas, ha sido extremadamente inteligente en habernos inculcado todo este tipo de nuevas redes sociales y mecanismos de comunicación que finalmente nos llevan a reflexionar menos, a reproducir mayores estereotipos y clichés y a leer menos, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Pues bueno, la alternativa digital, estoy planteando un panorama súper oscuro, ¿no? Pero la alternativa creo que es la vuelta a los mecanismos de comunicación tradicionales, ¿no? Es decir, creo que estos foros son, por ejemplo, un mecanismo alternativo de comunicación en desuso, pero importante. Creo que volver a la manifestación, a volver a otro tipo de mecanismos más allá de ver únicamente como la manera de transmitir ideas al medio de comunicación, puede ser una interesante alternativa. Y después, por supuesto, trabajar en lo alternativo per se, como podría ser lo digital, como podría ser un uso inteligente de las redes sociales, pero como te digo, es complicado porque tiene muchísimas limitantes el propio formato. Y después recurrir en la medida de lo posible a la existencia del medio contrahegemónico. Pero creo que debemos de pensar menos en el medio de comunicación y volver más a la organización de base, volver más al debate, volver más al meeting, volver más a la discusión, al compartir con los compañeros, y además también abandonar o pensar que el medio de comunicación es un mecanismo de batalla, porque en realidad es nuestra participación, nuestra movilización, nuestra organización lo que realmente va a generar dinámicas que puedan poner en amenaza al poder y donde podamos organizarnos y actuar en conjunto. Entonces, quizás también un poco abandonar ese terreno que de alguna forma también hemos perdido, que es el del medio de comunicación, y buscar otras alternativas. Ok, muchas gracias, Fernando.
Pasamos al tercer tema, al tercer tercio de la noche. Con frecuencia escuchábamos y de alguna forma seguimos escuchando, nos querían llevar hacia Venezuela, nos quieren convertir en Venezuela, nos ponían como espejo, ¿no? Un espejo deformado, ¿no? Porque lo que estaba en medio era que el modelo especialmente económico de los años de gobierno de Chávez había fallado, estaba colapsando, ¿no? O había colapsado, que era producto de errores en la concepción del modelo económico político, ¿no? Lo hemos escuchado con estas palabras y con otras y con imágenes y con noticias durante muchos años, ¿no? Miremos entonces otros países con modelos similares, ¿no? Entre el año 2006 y el 2016, Uruguay, que fue el país que menos compró la receta neoliberal en los años 90, Uruguay disminuyó la incidencia de la pobreza por ingresos del 32% de su población al 9%. Y Bolivia, que la tenía en el 60%, en ese mismo lapso la disminuyó al 40%. Y no son cifras de los gobiernos respectivos, sino son cifras del Banco Mundial, que se las encuentra en internet fácilmente además. Sobre empleo, entre los mismos años 2006 y 2016, Ecuador y Bolivia lograron reducir sus tasas de desempleo y situarlas alrededor del 4%. Nuestro vecino Colombia, gobernado permanentemente en las últimas décadas por gobiernos del centro hacia la derecha, tiene un desempleo mayor al 8%, y también son cifras del Banco Mundial. En el 2017, el año pasado, tanto Uruguay como Bolivia y también Ecuador, el salario básico unificado alcanzaba o hasta alcanzaba y sobraba para comprar la canasta básica de sus respectivos países, mientras que en la mayor parte de los países de la región, especialmente tres que cito, Colombia, Perú y México, con sucesión de gobiernos del centro hacia la derecha, son deficitarios, o sea, con los ingresos por salario básico unificado de una familia, 1.6, 1.7 perceptores de ingresos por cada familia, depende de cada país, no alcanza para comprar la canasta básica. Sobre la cobertura de la seguridad social, Ecuador, Bolivia y Uruguay están por encima de la media latinoamericana. México y Colombia, que los tomo como ejemplos por las razones antes expuestas, están por debajo. Y eso sin contar que Cuba les da palo a todos en todos estos índices y en algunos otros, en particular en el índice de desarrollo humano, ¿no? Sin embargo, el espejo deformado que nos ponen enfrente es Venezuela y su crisis económica, ¿no? Entonces, mi pregunta para David y para Fernando ¿qué pasa en este espejo venezolano deformado? ¿Qué nos están metiendo detrás de ese espejo? ¿Cuántas otras causas hay detrás de esa crisis? Y por otro lado, ¿en qué espejos debemos mirarnos? ¿Es válido vernos en estos otros que he dicho? ¿Los progresos de Venezuela, de Bolivia, las cifras de Uruguay? ¿O tal vez tenemos que como país vernos en otros espejos más lejanos y que han construido estados de bienestar desde hace décadas? Los países nórdicos, tal vez vernos en el espejo sueco, ¿no? Con todos los logros en materia de desarrollo humano en ese país. David, Fernando, en el orden que deseen. Bruno podría atreverse a decir que los castrochavistas se compraron el Banco Mundial con toda la plata que se robaron y por eso ahora manipulan las cifras y mienten y maquillan las cifras o algo parecido. A ver, yo quisiera decir, empezar con una frase que suele decir una buena amiga, es que a los gobiernos progresistas les están dando durísimo no por sus errores, sino por sus aciertos. Es decir, porque hay una cosa muy importante a tener en cuenta, ¿no? La posibilidad de cambiar las condiciones de desigualdad, de pobreza, etcétera, en países tan desiguales, dependientes, etcétera, como los nuestros, pasa por sacar de en medio a las élites, ¿no? Es decir, tienes que sacar a las élites del poder político y poner otra gente que pueda llevar adelante eso. Los gobiernos progresistas han sido eso, pero el problema es que sacar a las élites hace que esas élites no te perdonen que les hayas excluido del manejo del poder político y de sus beneficios. O sea, lo voy a poner en estos términos. ¿Ustedes creen honestamente que los socialcristianos están interesados en la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción? Si parece un mal chiste, parece un chiste del cuántico. O sea, nadie puede creerse ese cuento.
¿Ustedes creen que los social cristianos están interesados en una sociedad más democrática, más participativa, más equitativa y demás? No, es decir, lo que está jugándose ahí es la necesidad de golpear, y por eso es importante, me parece muy interesante las cifras que has dado, porque es necesario golpear a los gobiernos progresistas porque fueron exitosos, no porque fueron un fracaso. Es decir, porque demostraron que había que echar de ahí a las élites, poner otra gente y poner a funcionar el Estado y poner a funcionar un proyecto o proyectos que con límites también, con un montón de errores también, pero que mejoraron de manera real las condiciones de vida de la población. O sea, uno ve a la clase media ecuatoriana, por ejemplo, que antes se iba de paseo aquí nomás, o sea, máximo a las playas de por aquí cerca, digamos, eran los. Ahora ves a la clase media recorriéndose el mundo. Y repiten una y otra vez el cuento de que estamos en la peor crisis de la historia. O sea, ves a la clase media comprándose carro del año todos los años, o comprándose casas, o comprándose departamentos, y estamos en la peor crisis de la historia, ¿no? Todo el mundo, yo siempre lo comentábamos alguna vez con un amigo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, las fiestas de los papás, o sea, el trago, ya así el trago más cool, era un roncito más o menos por ahí, digamos. Ahora todo el mundo toma whisky en la fiesta, en la reunión, whisky carísimo, faja azul, faja morada, faja rosada. Pero estamos en la peor crisis de la historia y Correa se robó todo y dejó destruida la economía. Entonces, claro, diga, a lo que quiero llegar es que precisamente este espejo deformado, que me parece que es una excelente metáfora, construir este espejo deformado, es decir, que el reflejo que tienes, a pesar de que en la realidad estás viviendo una cosa, pero el reflejo que tienes ahí es otro, es la clave del control que vía medios de comunicación, que vía control de la política y todo, han ido construyendo precisamente para evitar que estos procesos vuelvan a... Bueno, el caso nuestro, ¿no? En Bolivia todavía está, en Venezuela con las enormes dificultades que tienen, pero sigue ahí. Pero es mostrar, es decir, es ocultar su propio fracaso. O sea, todos esos políticos y todas esas élites políticas que ahora han vuelto, en el caso nuestro, en el caso del Ecuador, son los que jamás pudieron hacer eso, los que jamás pudieron mejorar las condiciones de vida de la población en términos reales. O sea, no, esto que hemos visto en estos 10 años no se vio nunca. En el caso del Ecuador no se vio nunca. Hubo intentos hace 40 años, los militares en los años 70 intentaron hacer un proyecto parecido. Igual, les dieron un golpe de Estado apenas pudieron y lo sacaron del poder. Es curioso, de ahí, no hay que olvidar la historia, como se suele decir tanto. Mucho de lo que se hizo ahí se retomó durante el gobierno de Correa. Bueno, les pongo solo un ejemplo así muy concreto, ¿no? Los proyectos hidroeléctricos que se construyeron durante Correa fueron diseñados en esos gobiernos militares de los 70 que tenían un carácter también progresista y que tomaron medidas muy parecidas a lo que se hizo en estos 10 años. Pero me parece que ahí ese jueguito de construir esta imagen deformada es plenamente deliberado, está muy bien pensado, esto está muy bien pensado, es una estrategia, nada es espontáneo, nada de lo que hemos vivido en este tiempo es espontáneo. Está muy bien pensado de cómo ir golpeando la imagen, es decir, es golpear el prestigio, es golpear el éxito, el prestigio de Correa como líder para empezar, de todo el gobierno. Entonces ahora resulta que todos los correístas son ladrones y corruptos y demás. O sea, inclusive los que estamos en la academia y defendemos, lo primero que te dicen en las redes es eres ladrón, te has de haber robado la plata, no sé qué. Y uno dice, bueno, fuera, en últimas, ¿dónde está la plata? O sea, no tengo nada. Entonces... ahí efectivamente construir esa imagen deformada sirve para eso. Y lo más curioso es que, si ustedes miran bien, lo que está ocurriendo en el Ecuador, con tanto que nos amenazaron que nos íbamos a llevar a Venezuela y que nos íbamos a aparecer a Venezuela, parece que nos van a llevar a que nos parezcamos más bien a la Argentina de Macri, que se está destruyendo económicamente de manera muy acelerada. Entonces me parece que ahí evidentemente hay que tener en cuenta que son intereses políticos y demás que están en juego y que son los que obligan a construir esta imagen. O sea, y eso funciona mucho en general en la política. Yo recuerdo cuando se invadió Irak, mostraban los datos de una encuesta a la población estadounidense y la mayor parte de la gente estaba convencida de que Saddam Hussein fue el que provocó el atentado en las Torres Gemelas. La mayor parte de la población norteamericana.
Y claro, porque además de eso fue una cosa que igual se construyó con mentiras, se construyó con una cantidad de cosas como estas, y eso sirve mucho precisamente para deslegitimar los procesos políticos, ¿no? Y legitimar las opciones neoliberales y las opciones de las derechas, que es lo que están intentando hacer en este momento. Pero me parece que recomponer, por eso es tan importante, porque a veces pareciera que esto que ocurrió en los 10 años, que es muy importante, los indicadores, es que están ahí los indicadores, o sea, es que nadie se los ha inventado, son los del Banco Mundial, son los de la CEPAL. Y parece que eso se hubiera borrado y lo único que queda es el se lo robaron todo y eran autoritarios, perseguían y le secuestraron al pobre de Balda, que era el político más, el mayor riesgo para el correísmo era Balda, y por eso lo secuestraron y eso quedó. O sea, noten cómo todo lo otro se borró, todo el mejoramiento de las condiciones de vida, la disminución de pobreza, el mejoramiento de salarios, la dignificación de los salarios, todo eso se borró de la opinión pública y de la memoria colectiva, ¿no? Fernando. Sí, bueno, yo voy a intentar ser breve porque llevamos ya con todo 2 horas y pico hablando. Estamos abusando del sábado noche. Y la verdad es que ustedes son unos máquinas. Fíjate que las cifras que has dado, no has dado las cifras de Venezuela. No, expresamente quise mencionar las de estos otros países, pero si tienes alguna allí. Claro, porque el espejo es Venezuela, ¿no? Y yo creo que ese espejo, ese estereotipo sobre Venezuela y sobre ese estereotipo negativo, no es solamente ahora en donde efectivamente hay una crisis en gran parte inducida, ¿no? Que es una narrativa que nunca nos van a contar, sino que ya se iba contando desde mucho antes, ¿no? Ayer por la tarde, el David, joder, ya estamos todo el día juntos, ya al final se me estaba haciendo, ¿qué hablas tú? Hablo yo, da igual, al final es la misma vaina, ¿no? Entonces, David contaba cómo, y es cierto, ¿no? Yo también hice estudios en ese sentido, en el último libro, que por cierto, Fundamedios ya lo está persiguiendo, es un libro interesante, el de la comunicación en tiempos de la Revolución Ciudadana, ahora los periodistas, en donde entrevisto a todos estos tipos, ¿no? El César Rica, Uter, la Janetina Ostrosa, el Martín Pallares, José Hernández, Pinar Gote, que además ahora pues me aman, ¿no? Pero el amor venía de antes, ¿no? No es ahorita. Y si lo persigue Fundamedios es un buen indicio, ¿no? Claro. Pero Ciespal también lo ha cubierto, ¿no? Quizás no debería decir esto, pero entonces también Ciespal se ha encargado de no hablar mucho del asunto porque ahora estamos todos en una u otra medida cuantificados, ¿no? Pero bueno, el caso es que es cierto lo que tú comentabas ayer, David, de cómo el ataque a Correa no es nuevo o no se da después de que toma el poder y que empieza a ejercerlo. Ya desde antes se olían la historia, ¿no? Ya se huelen que este tío pues puede empezar a plantear cosas distintas, ¿no? Y que por lo tanto hay que intentar, después sobre todo de la experiencia venezolana, matar la semilla antes de que nazca. Y entonces el ataque a Correa comparándolo con Chávez ya venía de antes. Se utilizaban los medios de comunicación antes, durante la campaña del año 2006. Después, por supuesto, fue mucho mayor. Porque el estereotipo Venezuela se ha demonizado. Yo recuerdo que los primeros años que estaba en Venezuela, que además era cuando todo era maravilloso en Venezuela, donde era imposible encontrar algo que no funcionara bien, 2005, 2006, hasta 2007, ya empezaron después a ocurrir algunas cosas, pero bueno, yo llegaba yo hago al final perdón que haga esta anécdota, pero yo hago al final, viniendo del derecho, el doctorado en comunicación, porque claro, yo estaba involucrado en todo el tema de la Universidad Bolivariana, en el tema de derechos humanos, de cómo se organizaban las bases, de cómo empezaba ya la gente a hacer cosas maravillosas, empoderándose y tal, y llegaba a España, loco, en Navidad, y en realidad lo que me iba era a pelear con la gente, porque claro, yo decía, uno de los dos estamos, o sea, o mis panas o yo estamos locos, uno de los dos está loco, porque claro, porque yo contaba una historia y ellos me miraban como si fuera un bicho raro, ¿de qué estaba hablando yo? ¿No? De que me estaba inventando yo. Entonces, yo no podía contar. Yo estaba mintiéndoles, ¿no? Y el tema era que esto también hizo Latinobarómetro muchos estudios en torno al tema de Venezuela. Ya les digo un poco también por qué. Durante la época de Chávez, ¿no? Hasta el año 2013, año 2010, por ejemplo, Chávez era uno de los líderes en América Latina mejor considerado por su población, ¿no? Estaba siempre en el ranking de los tres mejores, de los tres líderes mejor valorados por su población, ¿no? Agarrabas a Correa como los ecuatorianos percibían a Correa, agarrabas a Mugia como los tal, así, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando esa encuesta, es decir, ¿cómo valora usted a tal líder fuera de Venezuela? Venezuela era más odiado que Ahmadinejad,
que Kim Jong-un, ¿no? Más que Fidel Castro, ¿no? Que superara a Fidel Castro era muy complicado, era muy complicado, pero Chávez le quita el puesto a Fidel Castro en impopularidad internacional, ¿no? Y después también había otra interesantísima encuesta que era el se le conocía más en América Latina que a Obama. A Chávez. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que pasaba eran varias cosas. Que se hablaba más de Chávez que de Obama y que se hablaba mal. Y que de esa forma, como la gente en Venezuela, por mucho que le intentaran bombardear con la propaganda, no solamente percibía la realidad a través de los medios de comunicación, sino además de a través de su experiencia, por eso valoraban también a Chávez. Uh-huh. Sin embargo, como la opinión pública internacional fuera de Venezuela solamente podía percibir la realidad a través de los medios de comunicación, odiaban a Chávez, porque no había un referente en el cual poder contrastar con esa propaganda terrible. Entonces, esto ya se estaba haciendo desde hacía muchísimos años, desde el siglo pasado, es decir, desde el año 99 llevan bombardeando con Venezuela. Y eso porque tiene dos lecturas, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión también lo hemos dicho, que por un lado es, obviamente, tratar de vilipendiar a Venezuela es en sí mismo un objetivo, ¿no? Tratar que ese virus no se expanda, y eso se hace mediante esta propaganda, porque claro, cifras que están ocurriendo ahora, cuando Venezuela está en la peor de las crisis, ¿no? Se acaba de construir hace ya unos cuantos meses la vivienda 2 millones. 2 millones de vivienda. O sea, Lenin ni en sus mejores sueños. Diga, ni en toda su puta vida, diga. Claro. Diga. O sea, pero claro, totalmente, pero ni a nivel. Su imaginación no llega a ver esa cifra, ¿no? O sea, vio 320.000 y se le vino arriba y le desbordó al pobre chaval, ¿no? Entonces, fíjate que ellos todavía llevan a cabo una serie de políticas públicas que son interesantísimas, ¿no? Entonces, claro, mientras que en España, ¿no? Yo recuerdo que esto eran unas cifras en el año. Yo estaba todavía por Venezuela. Discúlpame un segundo. 2 millones de viviendas son 2 millones de familias con vivienda. No, claro, claro, ¿no? Claro. Es decir, son 8 millones de personas con vivienda. La mitad de la población del Ecuador con casa nueva, propia. Claro, que vale. Si lo trasladamos a Ecuador sería 1 millón de vivienda, porque la población de Venezuela es el doble, pero es 1 millón de vivienda del año 2011 a esta parte, ¿no? Entonces es como si hubiéramos hecho 1 millón de viviendas para gente humilde, de bajos recursos. Esto además ocurría, yo por ejemplo saqué la estadística en el año 2014, que eran muchas menos viviendas las que se habían construido, pero yo sacaba el per cápita, ¿no? Y lo comparaba con España. Para aquel momento en España se habían desahuciado a 400.000 familias. Por supuesto, familias que además, jubilados por ejemplo, desahuciados, que se suicidaron, también esto lo vivió, esta tragedia la vivieron los ecuatorianos, ¿no? En España además, por ejemplo, si tú llegabas a la hipoteca y ponías como aval a tu familia, el banco primero te quitaba a ti la vivienda y después se la quitaba a tu familia porque tú te endeudabas por 200.000 euros, habías pagado 50.000, le debías al banco 150.000, pero después de la crisis tu vivienda valía 70.000. Entonces te quitaban la vivienda y le quedabas debiendo 70.000. Y ahora iban a por la casa de tus padres que la habían puesto. Un desastre, un desastre. Y, bueno, y podría seguir dando datos, coño madre. Pero el tema es que al final, cuando tú sacabas la estadística de cuántos desahucios se producían en España por hora, y cuántas viviendas se construían en Venezuela y entregaban por hora, eran 19 viviendas por hora en Venezuela y 9 desahucios en España por hora. O sea, claro, eso no se puede saber. Eso no se puede saber porque si no dicen, bueno, mira, el loco ese de Maduro, ¿qué hace construyendo casa? Y yo aquí desahuciado. Yo soy idiota, ¿no? O sea, entonces, porque en realidad nos tratan de idiotas, o sea, nos tratan por tontos. Medios de comunicación y las élites nos imbecilizan, ¿no? No sé si es muy correcto en español, pero desde luego ilustrativo. Entonces, eso es una cosa que se busca, ¿no? Intentar encapsular al virus, que son este tipo de regímenes. Y después, dado que finalmente se ha construido un estereotipo negativo en contra de Venezuela, a cualquier otro gobierno que aspire a cambiar las cosas se le endosa el estereotipo para descalificarle. Y esto ha ocurrido con Correa, con Cristina, con Podemos, con Evo, y efectivamente. Con Pablo Iglesias. Y claro. Totalmente la guerra. De hecho, fíjate, cuando a mí me pasó la locura esta y sacaron este video como actual de lo de Maduro y tal, y que lo difundieron en redes como actual, ¿qué uso hizo la ultraderecha fascista española?
para sacarle un rédito, no solamente descalificarme porque soy un tarado que alaba a Maduro, que la verdad es que el sketch es como de tarado, ¿no? Sino que después también lo que decían era, ya en España decían que yo era de la Complutense y que era podemita, para así transferirle ese estereotipo a Podemos hoy, ¿no? Bien, entonces yo sí creo que ahí ha habido muchísimo de propaganda, una propaganda efectiva, y hay que tener mucho cuidado cuando leemos entre líneas, ¿no? Porque además lo que ocurre, yo publiqué también recientemente un artículo interesante que es el embargo, o sea, un análisis del embargo que está haciendo Estados Unidos a Venezuela económico actualmente, ¿no? Y cómo esto constituye crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad no son los crímenes por los que ahora están llevando la Corte Penal Internacional a Venezuela, que es una vergüenza lo que está ocurriendo y cómo se está manipulando y banalizando un organismo como la Corte Penal Internacional, que podría haber sido muy interesante, sino lo que está haciendo Estados Unidos en contra de Venezuela, la cantidad de muertos que está generando, por ejemplo, que le hayan embargado ya miles de millones de dólares en medicinas a Venezuela y en alimentos, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero alargar porque estamos todos cansados y si me tocan el tema de Venezuela me iba a emocionar y estaba empezando el argumento. Sí se nota. Pero bueno, lo dejo ahí antes de que me ponga a decir que Maduro es la inspiración de los pueblos. Bueno, vamos a cerrar con las preguntas que tuvieron sobre este lado el compañero. Intentemos justamente por la hora a la que estamos ser lo más puntuales posibles. Bien, podría decirse que una economía social del conocimiento es lo ideal para países de Latinoamérica, ¿no? Y tomando un concepto pequeño, y como lo definiré yo, también una economía social del conocimiento es el resultado de una sociedad del conocimiento, ¿no? Y como le decía, tomando un concepto así, rapidito, no me voy a extender mucho, ojalá, una sociedad del conocimiento es aquella que tiene capacidad para producir conocimiento, ciencia y tecnología, para utilizar el conocimiento en la resolución de problemas y que pueda atender los retos que significan la construcción del futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en herramienta estratégica para el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, promoviendo crecimiento económico y bienestar social. Dicho esto, dado hoy que hoy en día tenemos problemas modernos en el Ecuador y en el mundo, pero para los cuales no tenemos soluciones modernas, siendo el tema de que el Ecuador es un país que ha venido con una economía primaria exportadora, todo eso, que es un problema tradicional, un problema de siempre, de países como el nuestro, y hablando de la economía social del conocimiento, que obviamente también, como le decía, es el resultado de una sociedad del conocimiento, ¿cómo atender el problema de que efectivamente producimos conocimiento, las universidades producen conocimiento, pero no lo haces de una manera enfocada a crear estas economías sociales del conocimiento, ¿no? La pregunta específica, ¿cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema específico que ha condicionado a los gobiernos en el Ecuador, aparte del costo político como elemento, para que se produzca una sociedad del conocimiento enfocada a crear economías sociales del conocimiento? ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que en la universidad ya es complicado cambiar a la gente el chip de que tú no sales a la universidad para crear tu propio negocio, sino para cambiar la comunidad y la sociedad. Creo que es complicado, lo digo porque pasamos por universidad, nos graduamos, soy ingeniero comercial, y ahí pongo el ejemplo porque no es mi objetivo o no es mi afán ser empresario, ¿no? Y quizás es irónico porque todo el mundo me dice, no, pues tú tienes que tener ya tu negocio y todo así, ¿no? Pero realmente no es como me formaron, ¿no? Yo creo que la cuestión se debe cambiar desde la escuela, enseñándole a los chiquititos de la escuela con un tema de formación. ¿Por qué no crear una educación ideológica? ¿Y cuál ha sido la condicionante, como decía, aparte del costo político para los gobiernos? O sea, dar esto, educación ideológica, enseñando desde los pequeñitos que tienen que ir a la universidad para graduarse y no crear su propio negocio, cosas así, no, que realmente salgan a transformar la sociedad y que creen esa sociedad del conocimiento para crear esa economía social del conocimiento. A ver, el problema es que hoy tengo varios problemas con esos conceptos. O sea, ¿qué es la sociedad del conocimiento? Ya en términos estrictos, más allá de que suena bien, retóricamente suena bien, el gobierno anterior lo manejó mucho, pero ya un análisis mínimo nos deja ver que hay... Es un concepto un tanto hueco. O sea, no hay sociedades del conocimiento. Las sociedades son un complejo sistema que integra la economía, la política, etcétera, etcétera. Pero que sobre todo, y ahí quiero detenerme en eso, o sea, organiza de alguna manera la producción de los bienes materiales, digamos, ¿no? Entonces,
Para ponerlo metafóricamente, ¿no? La contraparte de Silicon Valley, que es un poco el ejemplo este de ahí se produce el conocimiento, no sé qué. La contraparte de Silicon Valley son las fábricas que tienen unas condiciones espantosas de producción en China, de los equipos que se diseñan en Silicon Valley. Eso es lo que hay que entender. Y hay que el iPhone, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, en Silicon Valley, muy chévere, no sé qué. Esos técnicos que diseñan software, que diseñan no sé qué, no son nada sin los obreros que construyen el hardware en China. ¿Y en qué condiciones? 16 horas de trabajo. Les voy a contar solo una anécdota de un reportaje que lo mencionaba también hoy en la mañana. De Foxconn, que es la gran empresa, la gran industria que construye los productos de Apple en China. Una de estas fábricas empezó a tener problemas de suicidios de sus trabajadores. Y pusieron, si lo conoces igual, la solución que tienen los técnicos, los que dirigen la fábrica ahí es pongamos unas redes en el primer piso así para que si la gente se bota caiga en las redes y así no se muere. O sea, pero eso es así de dramático. Y claro, y que sigan trabajando. Pero es gente que está, insisto, son 18 horas, 16 horas, etcétera. Entonces hay que ver la contracara de la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque la economía es un problema político. Últimamente le he visto al Mashi, que creo que anda leyendo cosas raras ahí en el ático. Le he visto que cita a Lenin, al bueno, no al espantoso de ahora. Y que Lenin tenía una frase que es cierta, él ahora anda, le oigo repetir eso por todas partes a Correa. Lenin decía, la economía es política altamente concentrada. Sí, es decir, si uno no tiene una lectura política de la economía, y eso significa saber que la economía capitalista es desigual, genera explotación, genera acumulación para que unos concentren riqueza y otros empobrezcan, las salidas no son técnicas. O sea, no es qué produces, sino las condiciones en las cuales produces. Y ahí hay una cosa curiosa, me voy a poner ahí un poco pesado como académico, digamos, porque producir bienes primarios en términos ya estrictos no es tan diferente a producir conocimiento, como se dice ahora. Eso tiene una figura, eso es vivir de las rentas de algo. No es necesariamente producir lo otro. Por eso es que los de Silicon Valley requieren a los trabajadores de China. Porque requieres producir los bienes. Si no, no, eso no se vuelve riqueza. El solo conocimiento no se vuelve riqueza. Y tampoco resuelve eso los problemas. Más bien, el tema es que eso termina articulando de las lógicas salvajes del capital. Ese es el problema. El otro ejemplo es la India. En la India, igual muchos de las empresas de Silicon Valley se trasladaron hacia la India porque encontraban trabajadores altamente tecnificados de producción de conocimiento muchísimo más baratos que en Silicon Valley. Pero eso mejoró las condiciones de la India. La India sigue siendo la sociedad espantosa que es, porque las condiciones de ese vínculo económico no resolvieron tampoco los problemas. Entonces, el problema en el fondo sigue siendo las inequidades, las desigualdades, etcétera, que genera la lógica del capitalismo y además del capitalismo mundial en la actualidad, ¿no? Ahí creo que la respuesta es sobre todo política. O sea, es decir, no es solamente qué produces, sino cómo lo repartes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener una economía primaria exportadora que vende petróleo o que vende minería y las transnacionales se te van llevando primero la mayor parte de los recursos y después las grandes élites nacionales se quedan con lo otro, con lo poco que queda acá, y no baja nada a las clases medias o los sectores populares, a una política pública que decide tomar el control de esos recursos y revertir esa dirección. Solo concluyo con esto, que es más es una metáfora anecdótica, una de las anécdotas más maravillosas de la historia latinoamericana, porque además es cuando politizas estos temas, ¿no? Es el episodio de Lázaro Cárdenas nacionalizando el petróleo en México, ¿no? Lázaro Cárdenas, que es el gran caudillo populista, no sé qué, mexicano, en los años 50. Cárdenas decide nacionalizar el petróleo después de una gran huelga de los trabajadores en México, y claro, tenían que indemnizar a las empresas a las que estaban expropiando, ¿no? Ahí nace Pemex, esa enorme empresa estatal petrolera de México. Expropian a las empresas norteamericanas y tenían que pagarles una indemnización. Y Cárdenas, bueno, abre una especie de colecta nacional para que la gente contribuya para poder pagarle la indemnización a las empresas petroleras norteamericanas.
En el DF, en la Ciudad de México, hay un hermoso edificio de arte, el Palacio de Bellas Artes, que está en el centro, un gran edificio, muy bello. Abrieron ahí eso para recibir la colecta. Y lo pueden ver, inclusive están en YouTube los videos de esto. La gente más humilde decidió ir a colaborar con Cárdenas para que les pague a las empresas petroleras. Y llegaba la gente con chanchos, con gallinas, con canastas de huevitos. Hay una imagen maravillosa de un niño que se nota que además muy humilde con su alcancía, dejando la alcancía para que lo que está en la alcancía sea parte de la colecta para pagar a eso. Es decir, ese es un ejemplo de que requieres politizar esas decisiones. Podríamos producir, qué sé yo, ayahuasca en lata, no se me ocurre, cualquier cosa que se les ocurra, pero si no lo pensamos desde cómo eso políticamente permite construir una sociedad más justa, no pasa de ser simplemente una solución técnica y economicista, ¿no? Siempre hay que pensarlo desde la otra perspectiva. Esa decisión técnica también es muy ideológica. Ah, por supuesto. Algo que no se tocó aquí y que creo que era sumamente importante era el tema de la economía. O sea, nunca pudimos hacerle fuerte. ¿Por qué nosotros seguimos en estos pequeños espacios que son sumamente interesantes, enriquecedores, ya? Pero lo que realmente queremos y que no vamos a poder es porque ellos tienen el poder financiero, ellos tienen la plata, ellos tienen el medio de comunicación. Y quizás como el gobierno de Rafael se trató de repensar una economía popular y solidaria diferente, ya, que antes en el gobierno de Rafael les daba tanto dinero para poder, ejemplo, tienes hilando desarrollo, que eran los que hacían uniformes. Actualmente no les dan absolutamente ni un centavo a ellos, ni un contrato, ya. Entonces nosotros creo que también como jóvenes debemos repensar. Nosotros estamos a punto de graduarnos, muchos de los que estamos aquí ya somos profesionales o estamos a un paso de ser profesionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer también en función de, yo lo dije, de aquí a 5 años vamos a aportar a la economía del pueblo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Siendo obreros o ya repensando también la forma de hacer una economía diferente? Creo que es un tema que es extenso, no se lo va a poder tocar ahora, pero creo que es válido tocarlo en otro espacio y más bien que no se cierre aquí el tema de jóvenes. Vamos a... Añadimos un cuarto punto entonces, ¿no? Sí. Y una hora más. Vamos a usar el comentario de la compañera como comentario de cierre también de la noche de parte de David y de Fernando. ¿Les parece? Entonces, adelante. Sí, sí. A ver, es que ahí, por eso vuelvo sobre esto de que la economía es política altamente concentrada. O sea, las transformaciones, si no hay, por ejemplo, la democracia, si no es una democracia también de las condiciones materiales, no funciona. Y ahí sí hay que hacer un debate serio, sostenido y objetivo sobre lo que ocurrió en estos 10 años. En estos 10 años se generaron políticas redistributivas muy importantes. Pero una de las contracaras de estos 10 años es que la economía ecuatoriana se concentró de manera impresionante en los más grandes grupos económicos de este país. Nuevos, no son los viejos. Aparecieron nuevos grupos económicos, pero estos grupos concentraron la economía de una manera impresionante. Lo mencionaba yo hoy en la mañana, los datos del censo de 2010, en donde todavía eso pudo haberse agudizado, te muestran que el total de las empresas de este país, el 10% más grande de las empresas más grandes, de las que más facturan, concentra el 90% de las ventas. Y el otro 90% apenas tiene el 10% de las ventas. Es decir, aquí hay una economía poco democratizada. Y lo de la economía popular y solidaria y todo esto se quedó mucho en un discurso retórico y no se convirtió en una cuestión real, pero una vez más, o sea, una salida técnica en el sentido que además tiene, como bien decía el Fernando hace un rato, tiene fuertes componentes ideológicos, porque hay una cuestión que es básica en eso. Cuando ustedes oigan lo técnico quiere decir aquello que favorece a la lógica de la acumulación del capital. En economía al menos eso es así. Por eso los neoliberales dicen todo el tiempo, es que hay que ser técnicos, hay que ser pragmáticos, no hay que ser ideológicos. Y ellos están siendo terriblemente ideológicos, porque ellos están creyendo que la técnica es aquello que favorece la reproducción del capital. Entonces, insisto en aquello de que ahí hay que pensarlo también políticamente, y yo lo dejaría solo planteado. Es decir, una de las cosas más interesantes de lo que ocurrió en Venezuela es que esto del poder comunal y el poder organizar en pequeños espacios todo el poder político del país no era solo sentarse en asambleas y demás, sino que además se planteaba la posibilidad de que desde las comunas y los consejos comunales se pueda manejar la economía. En un intento de construcción, o sea, en un intento de ir pensando cómo sería un socialismo en la época contemporánea. Entonces, esas ya son palabras mayores, y efectivamente ahí sí tendríamos que hacer un conversatorio más grande, con más cerveza. Y entonces yo lo voy a dejar ahí nomás. Fernando, tus palabras finales, por favor. ¿Completo?
Bueno, muchísimas gracias, David y Fernando, por en particular por los puntos suspensivos que creo que nos han dejado a todos y todas las asistentes, ¿no? A ustedes también muchísimas gracias por la atención, por la presencia, por la puntualidad de muchos de ustedes, por los aportes de ideas, algunas un poco extensas, otras un poco más sucintas, pero todas sumamente útiles, ¿no? Y con esa sensación que al menos me queda a mí, no sé si la compartan, de irnos con puntos suspensivos, lo cual es bueno, porque nos vamos a ir a repensar cosas, a reflexionar sobre cosas, a investigar sobre cosas, ¿no? Necesitamos una ciudadanía joven y la no tan joven, crítica, ¿no? Autocrítica también, ¿no? Discriminante, que busque documentarse, que busque contrastar, que busque meterse en esta batalla de las ideas que está escrito acá, ¿no? Entonces, que los puntos suspensivos de hoy sirvan justamente para aquello, para estimular todo aquello. María Fernanda, por favor. También unirme a estas palabras finales de Iván y agradecerles muchísimo a todos y todas el haber estado acá. De verdad, un gusto darnos este tiempo y este espacio. Agradecerles a Iván, David y Fernando. Un fuerte aplauso. Gracias por el tiempo que nos han dado, valiosísimo, sus ideas, su compartir. Y como dijo Iván, quedarnos un poco con esa posibilidad que ahora decía David, estamos un poco dispersos y es el tiempo de esta reflexión en conjunto, darnos la posibilidad de reflexionar juntos estas cosas. Gracias. Y tantos cuantos temas David y Fernando planteen, propongan y ustedes también. Sin embargo, hay cuando menos tres temas de los que no quisiera que dejemos de conversar un poquito en esta noche, ¿no? Y voy a plantearlos de una vez para que.